America, land that I love, stand beside her and guide her through the night with a light from above, from the mountains to the prairies, to the oceans white with foam. America, my home, sweet la nación, Señor. Cierre sus ojos. Sheyarabaseti arabase. Soti arebo sherekande namase. Te adoramos, Señor. We worship you, Lord. I want to make a decree today. Quiero hacer un decreto hoy. Dime, no me apague la música. Anyone speak in English? Quiero hablar en inglés. And I'm going to speak slowly because it's a decree. Y voy a hablar lentamente para el decreto. You want to come with me? I stand before many witnesses today. Me paro delante de muchos testigos hoy. As I pray for this holy nation. Cuando oro por esta nación santa. The United States of America. Los Estados Unidos de América. One nation under God. Una nación bajo Dios. A nation that has birthed revivals. Una nación que ha visto ha parido avivamientos, has birthed apostles, ha parido apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, teachers, maestros, and pastors, y pastores, and sent them through all the world, y lo ha mandado a través de todo el mundo. A nation that fears God, una nación que place a Dios, una nación que teme a Dios. The land of the free, la tierra de los libres, and the home of the brave, y la casa, el hogar de los valientes. And today I kneel down, y hoy me arrodillo, and I repent, y me arrepiento, and I ask the Lord for mercy, y le pido misericordia al Señor. Father, there is a remnant. Padre, hay un remanente.
that has not knelt down to Baal. Que no se ha arrodillado delante de Baal. Father, we ask for mercy. Padre, pedimos misericordia. And may your grace and favor be upon us. Y te, que tu gracia y favor esté sobre nosotros. The Bible says, la Biblia dice, blessed is the nation whose God is the Lord. Bendito la nación que su Dios es el Señor. Father, you are our God. Padre, tú eres nuestro Dios. And we enthrone you over our nation. Y te entronamos sobre nuestra nación. And we ask you to forgive those who are in eminence. Y te pedimos que perdones los que estén en eminencia. That have dishonored you. Que te han deshonrado. Spare your people, Lord. Señor, cuida tu gente, tu ten pueblo. Ten misericordia, Señor. Have mercy, Lord. Do not make your inheritance an object of scorn. No haga tu herencia un objeto. For they shall say, porque dirán, who is their God? ¿Quién es su Dios? But we are sons and daughters. Pero somos hijos y hijas. And we invoke your holy name. Y invocamos tu santo nombre. And we cry for mercy. Y pedimos misericordia. And I decree and declare, y yo decreto y declaro, by the power you have invested in me, por el poder que me has invertido, let your kingdom remnant arise. Que tu remanente de tu reino let your se levante. Que tu remanente de tu reino se levante. Pégale a la batería, Mikey. Pégale, sonido de guerra. Sonido de guerra, Raúl, de guerra, de guerra. ¿Dónde está el remanente? Where is the remnant? ¿Dónde está el remanente? Where is the remnant? Let your kingdom remnant arise. Que tu remanente de tu reino se levante. From the west coast to the east coast. Desde la costa oeste hasta el este. From the northern state to the southern state. De los estados en el norte a los estados del sur. God bless America. Dios bendiga América. God bless America. Dios bendiga América. Dios bendiga América. God bless America. Y diga conmigo. And stay with me. I shall stand. Yo me pararé. I shall stand. Yo me pararé. I shall not be silent. No estaré callado. I shall rise. Yo me levantaré. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Dónde está el remanente? Where is the remnant? ¿Dónde está el remanente? Where is the remnant? Quizás usted vino de Honduras. Maybe you came from Honduras. Quizás usted vino de México. Maybe from Mexico. Yo no vine de México. I didn't come from la Mexico. Tierra me parió. This land brought aquí. Me. Here. Pero Dios te trajo aquí. But the Lord brought you here. Para levantar avivamiento a esta nación. To lift up a revival in this nation. ¿Cuántos bendice la nación? God blesses the nation. ¿Cuántos bendice la nación? God blesses the nation. Yo bendigo esta nación. I bless this nation. Y por todos los hijos y hijos y hijos y nietos y bisnietos que van a parir aquí ustedes. For all the sons and daughters and granddaughters and grandchildren. Y yo declaro en el nombre de Jesús. And I declare in the name of Jesus. Que Dios te va a levantar. That God is going to lift you up. Como punta de lanza. As a point of lance. Como apóstol. As an apostle. En esta nación. In this nation. Serás conocido en los 50 estados. You shall be known throughout the 50 states. Dios te va a dar hijos. God will give you sons. Sacerdotes. Preach. Que van a correr contigo al norte, to the north, al sur de esta nación, to the south of a California, to California, hasta Maine. To Maine. Dios te va a levantar. God will lift Dios you up. Te usa para levantar a los hispanos, God uses you to lift a, los, up the Hispanics, a los americanos, to the Americans, a los afroamericanos, the Afro-Americans, a los asiáticos, to the Asians, a todos los que han venido a esta nación buscando libertad. To all those that have come to this nation seeking freedom. Porque vendrá un gran avivamiento. Because a great revival. En esta nación, in this nation, antes de la venida de Cristo, before the coming of y usted Christ, y yo somos punta de lanza. And you and I are point en el nombre de Jesús bendigo esta nación. In the name of Jesus, I bless Amen. This nation. Amen. 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 Shetia Rabrosotia. Levanta tus manos ahí donde estás. Lift up your hands where you're at. Simplemente, no importa de dónde tú hayas venido. And it doesn't matter where you've come from. Dile, Señor. Say, Lord. Gracias. Thank you. Por traerme a esta nación. For bringing me to this nation. Esta es la nación que tú me prometiste. This is the nation that you've promised. La nación que fluye leche y miel. The nation that flows milk and honey. Te doy gracias. I give you thanks. Por bendecirme. For blessing me. Aquí está mi casa. Here is my home. Aquí echaré raíces. Here I will grow roots. Y seré de bendición. And I will be a blessing. Para los de mi casa.
to those of my house, aún para los familiares, even for the family members, que quedaron en mi tierra, that stayed behind in my land, recibirán bendición, they will receive blessings, de la bendición que tú me das a mí, from the blessings that you give me, también los alcanzará a ellos, and they will also reach en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te bendigo, I bless you, Padre eterno, eternal Father, por tus bendiciones, for your blessings, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Give an applause to the King of Kings. Aleluya. Nunca deshonres esta nación. Never dishonor this nation. Hay gente que levantan la bandera de su nación y está bien. There are people that lift up the flag of their nation and it's okay. Pero si en tu nación estuvieras bien, no estuvieras aquí. But if in your nation you were doing good, you wouldn't be here now. Todos venimos acá. We've all come here. Porque quisimos superarnos. Because we wanted to better ourselves. Quisimos buscar la bendición. We wanted to seek the blessing. Para darle mejor vida a nuestros hijos. To give a better life to our children. Nunca maldigas esta nación. Never curse this nation. Haz las cosas bien. Do things right. Haz las cosas bien. Do things right. Dice la palabra, the word says, que cuando tú guardas la palabra de Dios, that when you guard the word of God, y honras a los que te honran, and you honor those that honor you, cumples las leyes, you fulfill the laws establecidas, that are established, a donde quiera que vayas, wherever you go, las puertas se te van a abrir, the doors will be open for you. Amén. So no seas un rebelde, so don't be rebellious, a lo establecido en esta nación, to what's established in this nation. Aleluya. Dios bendiga a mi esposa. God bless my wife. Dios bendiga a todas las danzarinas. God bless all the dancerinas. Y todos los que colaboraron para hacer esta danza hermosa. Amen. And all those that ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? How many felt the presence wow. of the Lord? Wow. ¿Usted se imagina la presencia que va a haber cuando estemos ante la presencia de Dios? Can you imagine the adorándolo. Presence when we're standing before the Lord worshiping Him? Si hoy solamente Him? Estamos honrando este país, if today we're just honoring this country, honrando este día, honoring this day, porque en este día, un día como hoy es el día de la independencia de Estados Unidos. Because today is the Independence Day of the United States. Mucha gente murió antes que tú. Many people have died before you. Para que tú disfrutaras de esta nación. So that you could enjoy this nation. Y gracias a cada soldado que ha caído en la guerra. And thanks to every soldier that has fallen in war, los honramos, we honor them. Y declaramos la bendición de Dios sobre cada familia de ellos. And we declare the blessing of the Lord over each of their families. Porque gracias a ellos, because thanks to them, tú y yo podemos dormir tranquilos en la noche. You and I can sleep calmly Amen. At night. Amen. We can sleep in calm and peace every single night. Podemos dormir en tranquilidad y paz cada noche. Because someone fought for this nation. Porque alguien peleó por esta nación. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Give an applause to the King of Kings. Aleluya. Wow. Qué tremendo. That was tremendous. Gloria al Señor. Aleluya. Creo que hoy se fueron a celebrar mucho antes de tiempo. Today I think many went to celebrate before time. Pero primero hay que celebrar a Dios. First, we need to celebrate God. Primero hay que celebrar al Dios de la nación. First, we need to celebrate the God of the nation. Y después celebramos el día de la independencia. And then we celebrate Independence Day. Gloria a Dios. Tome su lugar rápidamente. Take your seats quickly. Quiero tomar tres testimonios, pero rápido. Préndame estas luz, muchachos. I want to ask for three quick testimonies. Tres testimonios. Three testimonies. Escuche, le estoy diciendo tres, no pase el cuarto. Listen, I'm telling you three, don't four come up. Si tú tienes un testimonio, if you have a testimony, corre al altar, no esperes que te llame, corre. Run to the altar, corre don't al altar. Wait to be called. Vamos, ahí hay uno. Here's one. Dos más. Two more. Aleluya, no le voy a rogar, solamente. I'm not going to beg tres you. Testimonios. Just three testimonies. Aleluya, cuando tú testificas, when you testify, tú le añades a la fe de otro. You add to someone else's faith. Amén. Así que es bueno testificar. So it's good to testify. Aleluya. Yo sé que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. I know that God has done great things in your life. Ahí hay dos. Falta un varón más. Ahí están tres ya. Here Aleluya. We have the three already. Vamos, denle un aplauso al Señor por estos tres hombres de Dios. Give an applause for these men of God. Gloria al Señor. Aleluya. Glory to God. Hoy es un día especial. Today's a special day. Y lo vamos
hacer un poco corto, and we're going to make it a little brief. Pero hay una bendición disponible para ti. But there's a blessing available Amen. For you. ¿Cuántos vinieron con expectativa de recibir esa bendición? How many came with the expectation to receive that blessing? Amen. Aleluya. Así que vamos a escuchar testimonios. So we're going to hear the testimonies. Gloria a Dios. Papi, ¿qué hizo el Señor acá? Amén, papá. Nuestro hermano aquí viene a testificar de cómo Dios lo ha bendecido. Dinos, Axi, ¿qué hizo el Señor contigo, hijo? Bueno, entonces yo me fui, un día yo me fui a CarMax y yo dije, ¿sabes qué, Dios? Por favor, en el nombre de Jesús, dame un carro nuevo. Y oré y oré y oré y un día mis padres dijeron, Axel, vámonos. Digo, sure. I mean, I know I'm very fortunate porque casi no hay padres que llevan a sus hijos a ir. Y bueno, la cosa es que yo puse en las manos de Dios este carro. Yo dije, Señor, ayúdame a escoger el carro correcto para que yo lo pueda usar para la universidad. Y mira, 2020 Chevy Spark. Dije, what? Yo no pensé que un joven de 18 años iba a tener un carro nuevo. Wow, ¿por qué no si eres hijo de Dios? Amén. Hasta casa nueva puedes tener. Lo recibo. Hasta un avión puedes tener. ¿Cuántos dicen amén? Lo recibo. ¿Cuántos necesitan un carro nuevo? How many need a new car? Esto es para el que lo quiera. Esto es para el que lo quiera. This is for those that want it. La palabra de Dios dice, the word of God says, que para el que cree todo le es posible. That for the one that believes anything is possible. Así que, go ahead. Bueno, that's pretty much it. I mean, está limpiecito. So you got a brand nuevo. New car? Yeah. 2020 is a Chevy Spark. Está limpiecito. Gloria. Hasta Dios. Con rims también. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Así que Ángel está soltero y tiene carro nuevo. So he's single with a new car. Gracias, hijo, te bendigo. Que Dios te dé más. Aleluya. Let the Lord give you more. Well, he's 18 years old and going to the university, and he had asked the Lord for a car so that he can get back and forth. And thank God, one day his parents said, Axel, let's go. And he's very fortunate because not all the parents do that. And he was able to go to CarMax and get a 2020 Chevy car for the glory of God. Amén. Fabi, ¿qué hizo el Señor acá? Amén, papá. Nuestro hermano quiere testificar de cómo Dios lo ha libertado de las adicciones. Hello, my name is Travis Nall. I've been addicted to drugs, and I've overcome it 21 days clean by the grace of God. Amen. How, what helped you to be free from the drug addiction? My family, God, and myself. Did you come over here before? Have you come here before? No, my wife has. She has come. Yes, sir. Amen. So I'm pretty sure she'll Amen. Be praying for you. Yes, sir. Amen. God bless you. Thank you. Keep it real. Yes, maintain sir. Yourself clean. Yes, and God will do great things with you. I know he will. Amen. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Él nunca había venido a la iglesia antes, pero dice que su esposa ha venido y sabemos que ella está orando por él. Y hasta hoy lleva 21 días sin tocar ninguna droga porque él es adicto, era adicto a las drogas. Era adicto a las drogas. Y tú sabes que para agarrar un nuevo hábito necesitas 21 días. And you know, to get a new habit, you need 21 days. Every 21 days, you can get a new habit. Cada 21 días, uno puede adquirir una See, nueva adicción. If you can make it to the gym for 21 days, si puedes ir al gimnasio por 21 días, you will turn that into a habit. Ya va a ser eso un hábito. If you can eat, if you can start eating right for 21 days, si puedes comer bien por 21 días, you will turn that into a habit. Puedes tornar eso en un hábito. So I'm pretty sure that he's going to have a new habit of not having drugs in his body. So estoy seguro que él va a tener un hábito nuevo de no tener drogas en su cuerpo. Entonces, señora Cash, aquí. Amén, papá. Él viene a testificar de cómo Dios lo ha prosperado en su compañía y cómo Dios ha acelerado su finanzas y ha traído rompimiento financiero en su vida. Wow, ¿qué hizo el Señor? Recordando lo que dijo nuestra madre espiritual ahorita, que tú vas a ser de bendición para ti, para tu familia y para los que están en, otro, en tu país, yo quiero declarar y darle gracias a Dios que siga bendiciendo a América, porque el Señor me sacó de la pobreza y me trajo a esta iglesia, a donde financieramente me ha bendecido. Me ha bendecido financieramente, le doy gracias a Dios. Mi vida ha cambiado totalmente. Wow. Entendí la palabra que usted dio,
que usted regaló, y así como usted dijo, voto una casa, voto dinero, y el Señor me ha mostrado empresarios, yo la recibí, y le doy gracias a Dios. Y si tú lo crees, si tú créele a nuestro Padre Espiritual, porque Él tiene mucha bendición para nosotros y para tu familia. ¿Cuál es tu compañía, hijo? Tengo la compañía de pintura. Ajá. Y he estado creciendo. He estado creciendo financieramente, trabajos, y el Señor me ha bendecido. Tengo totalmente, mi vida ha cambiado. Wow. Y acaba de hacer una casa nueva. Sí, una casa nueva. Gloria al Señor. Vamos, dale un aplauso al Rey de Reyes. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes derecho a las bendiciones de Dios. If you are a son of God, you have rights to the blessings of the Lord. Go ahead, Wendy. He came from a country where he lived in poverty. The Lord has brought him here. And as mom and dad said a few minutes ago, we are here to bless others that are behind. And he's able to bless others because the Lord has blessed him financially. He received the word that God, that the, our spiritual father released for entrepreneurs. And he has his own paint company, and it's very financially coming along, stable. And he just built a brand new house for the glory of God. Amen. Aleluya. Fabi, Jackie, ¿cuál es tu testimonio? Amén, papá. Primeramente le queremos dar gracias a Dios y gracias a nuestros padres espirituales, porque por mucho tiempo hemos estado esperando este milagro. Y Dios nos ha sorprendido de quien menos lo esperamos. Nos ayudaron y hoy por hoy tenemos una casa. Muchas veces papá lanzaba la palabra, muchas veces él decía, ¿quién quiere casa? Y yo agarraba la casa. Y una vez dijo, ¿quién quiere dos casas? Y yo dije, voy a querer dos casas. Todavía no tenía la primera, ya quería dos casas. Pero algo que me hizo moverme en fe y en creerle pues en los diezmos, en los pactos, en la primicia y en la honra a nuestro Padre. Escúchame, por mucho tiempo estaba diezmando, sembrando y pactando y esperando el rompimiento, pero tanto está la gota dando, yes, dando, hasta que surge el rompimiento. Yes. A veces nosotros queremos que los milagros y que la bendición de Dios sea nuestra. Dios trabaja diferente a como nosotros pensamos. Yo quería la casa en Cape Coral, pero Dios nos hizo cruzar el puente y traernos a Lehigh. Escúchame. Yo no menosprecié el que Dios nos moviera para Lehigh. Lo vimos en el mundo espiritual de que algo grande viene para nosotros. Yo quería estar en Beverly Hills y me mandó a Pike Manor. Amén. En Lehigh, podemos ver la foto, ahí está la mentora. En Lehigh nos entregó unas duples. Son dos casas, hermano. Son dos casas. Pero te voy a decir lo más lindo de todo. Mi tío se me acerca y me dice, Fabi, vamos a comprar una casa para que tú vivas con nosotros. Y yo pensé en mí, pero tío, ¿cómo yo voy a vivir en una casa con ustedes? Entonces él me dijo, no, búscate una duplex, al color que tú quieras, como tú quieras, que sea tu gusto. Y yo le dije, ok, la voy a buscar así. Me moví en fe, buscando el Rialto, buscando todo, buscando. Y ¿sabe lo que me dijo? Y prepárate porque para que la pongas a tu nombre. Wow. A tu nombre. Wow. Y no me traje los papeles porque son tantos, para que usted viera la firma donde yo estaba firmando los papeles. Que yo miraba a Jackie y yo le decía, estoy viviendo un sueño hecho realidad. Que para mí se me hacía difícil e imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Hermano, ay, créale. Séle fiel, muévase en la fe. Y sabe que hubo un momento en el proceso de la compra de la casa. Ustedes saben que en este tiempo la gente está buscando comprar casa. Y las casas ahora están como, ¿quién da más? Escucha,
Los realtors, hay muchos de ellos que no son fieles, pero hay uno que de verdad son fieles a los hijos de Dios. Somos sellados y somos marcados, y ellos reconocen la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Mi realtor me dijo: Fabián, aquella otra realtor, no digo nombre, quiere tumbar el contrato para dárselo a otra persona que quiere dar 10 mil pesos por encima de ti. Pero como yo soy un hijo de Dios y creo en Dios, vine y pacté. Le di la honra a mi padre. Le dije: necesito que ores por mí. Le robé una bendición a mi papá. No pasó dos días y todo. Escúchame, cuando eres hijo y reconoce quién es tu padre, tú te acercas y le roba la bendición. Le roba la bendición. No hice más que pactar. Hubieron tres veces para hacer el cierre y las primeras dos no las cancelaron. Pero cuando pacté, a los cuatro días ya estaba el cierre hecho. Wow, gloria al Señor. A los cuatro días. No sé si la mentora quiere decir algo. Claro, no la mira. Algo que me impactó en este proceso es la fidelidad de Dios. Porque cada vez que pactábamos o cada vez que veníamos y arrebatábamos nuestro milagro financiero, estoy hablando, cuando dábamos todo a nuestro Padre Celestial sin importar nada y le creímos a Dios, llegó el rompimiento. Le comentaba a mi madre espiritual en el pasillo un día y le dije: mamá, cada vez que viene un permiso, nosotros estamos pactando y llega el rompimiento. Cada vez que viene el otro permiso, fuimos, ungimos la casa y llegó otro rompimiento. Otro día fuimos y volvimos, ungimos el lugar y llegó otro permiso. Fue a través del proceso. Sentado no íbamos a recibir el milagro. Sentado no íbamos a recibir el milagro de Dios. Así que si tú estás ahora mismo en el proceso de comprar un hogar, escucha la voz de Dios. Pacta, trae tu honra, tu diezmo, honra a tus padres espirituales y Dios le va a dar el rompimiento, porque Dios lo hizo con nosotros y por eso estoy feliz. Gracias, papá y mamá, por sus oraciones. Amén, amén, hijo. Pues que la disfruten, que se la gocen al 100%. Y el Señor me dice que le diga que ese es el comienzo de lo que viene. Eso es el comienzo. Los bendigo, hijos. Gloria al Señor. Gracias por ser buenos hijos. Amén. Thank you for being good children. They had been hoping for a house, but they saw it as a difficult situation. But the Lord blessed them. They kept bringing their tithes, their offerings, their covenant. They were faithful with the Lord. They were faithful in honoring mom and dad. And the Lord blessed them. They got help from who they least expected. His uncle said, you know, I'm going to help you purchase a home that we can live together. He didn't understand that. But God has sent out a word about who wanted one house, who wanted two houses, and he opted for two houses. And the Lord blessed them. They bought a purchase, a house in Lehi. It is a duplex. It is in their name. Someone tried to outbid them, but the Lord took care of them and watched over them. And he came and he made a covenant with dad. He honored our spiritual father. And 4 days later, they were able to go to closing for the glory of God. Wow, todo es posible. Anything is possible. Con el Señor todo es posible. With the Lord, all things are possible. Cuando mi padre espiritual habló de que el templo de él estaba pago, when my spiritual father spoke about his temple being paid off, yo pacté por esa palabra. I made a covenant for that word. Y le llevé una honra. And I took him an honor. Porque cuando tú eres hijo, tú tienes derecho al mando. Because when you're a son, you have the rights to the mantle. Fabián dijo, yo le robé una bendición, pues no me la robó. Fabian said, I stole a blessing, but porque he didn't steal it. La, los hijos tienen derecho a las bendiciones. Because the children have the rights to the blessings. Ahora, ¿sí te puedo decir que lo arrebató? Now he can, we can say that he did take it. Sí, me arrebató un milagro. Yes, he did take a miracle. Un rompimiento. A breakthrough. Pero el hijo... No, no es que el hijo le robó al padre. It's not that the son porque stole el hijo from the tiene father. Derecho because a las bendiciones que el padre tiene.
rights to the blessings that the Father has. Yo te digo en este día, so I tell you today, no sé cuál es tu petición, I don't know what your petition is, no sé cuál es tu rompimiento que estás esperando. I don't know what breakthrough you're waiting for. Sigue creyendo. Keep believing. Algo clave que ellos dijeron. Something key that they said. Siempre que recibíamos una palabra, pactábamos. Every time we received the word, we'd make a covenant. Recibíamos una palabra y corríamos a pactar. We receive a word and we'd run to make dábamos a covenant. Nuestro diezmo. We give our tithes. Nuestras primicias. Our first fruits. Eso se llama acumulación. That's called accumulation. Tú sigues acumulando. You continue to accumulate. Es como cuando inflas un globo. It's like when you blow up a balloon. Le sigues echando aire. You keep putting air into it. Y echando aire. And putting air into it. Pero si tú le sigues echando aire, va a haber un rompimiento. But if you continue to put air in it, es lo mismo cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú das primicia. It's the first thing when you tithe, you offer, you give first. Estás acumulando. You're accumulating. Y en cualquier momento va a estallar la bomba y vas a recibir la bendición. And at any moment the balloon will burst and you'll receive the blessing. Amén. Gloria a Dios. Ahora tráeme mi celular y junta, porque quiero que vayas al libro de Deuteronomio capítulo 6. I want you to go with me to the book of Deuteronomy chapter 6. Mira lo que dice la escritura. Let's see what the scripture says. Vamos a leer Deuteronomio 6. Esto va con lo que dijo Fabián. And this goes with what Fabian said. Deuteronomio 6:10. Deuteronomy 6:10. Dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y el 11 dice, ¿qué dice el 11? What does 11 say? Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas de olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. So it shall be when the Lord your God brings you into the land of which he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you large and beautiful cities which you did not build, houses full of good things which you did not fill, hewn out wells which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant. When you have eaten and are full, then beware lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Wow. Dile al que está a tu lado, ahorita me están edificando mi casa. Tell the one next to you, right now they are building my house. Alguien está plantando mi viña. Someone is planting my vineyard. Alguien está cavando mi cisterna. Someone is digging my well. Alguien está preparando mi negocio. Someone is preparing my business. Alguien me está lavando mi carro nuevo. Someone is washing my new car. No, usted no lo está creyendo. Aleluya. No, you're not believing it. Porque la promesa de Dios es que Él te va a dar las casas que tú no edificaste, te va a dar las parcelas que tú no sembraste, te va a dar lo que tú no has trabajado para que sea tuyo. No, the promises of God is that he's going to give you the houses that you didn't build, the fields that you didn't clear, everything so that it could be yours. He has a blessing prepared for you. Él tiene una bendición preparada para ti. Aleluya. Oye, escucha. Listen. ¿Escuchan eso? Listen to that. Escuche. Listen. ¿Escucha lo que viene? Do you hear what's coming? Lo que estoy escuchando es una bendición que te va a caer encima. What I'm listening to is a blessing. Lo que estoy escuchando es una bendición que te va a caer encima. What I'm hearing is a blessing that's going to fall on you. Porque dice la palabra. Because the word says. Que a los hijos de Dios. That to the children of God. El bien y la misericordia los persiguen todos los días de su vida. The good and the mercy follow them every day of their lives. Cuando hay un ruido que te persigue, son las bendiciones de Dios. When there's a noise that follows you, those are the blessings of God. Bendición persiguiéndote, siempre va a haber un ruido. Aleluya. When there's a blessing coming to you, a noise will always be there. Dile que está a tu lado. Yo no sé si tú escuchas, pero yo escucho una bendición que viene. Tell the one next to you, I don't know if you hear it, but I hear the blessing that's coming. Puedo escuchar tus pasos.
I can hear the steps. Puedo escuchar su estruendo. I can hear the thunder. Puedo escuchar el negocio que viene a mí. Aleluya. I can hear the business that's coming to me. Puedo escuchar las finanzas caminando hacia mí. I can hear the finances walking towards me. Puedo escuchar. I can hear que las bendiciones de Dios, that the blessings of God, me van a alcanzar. Are going to reach me. Van a alcanzar a mis hijos. They will reach my children. Van a alcanzar mis nietos. They will reach my grandchildren. My great grandchildren. Porque hay un rompimiento diseñado para tu vida. Because there is a breakthrough designed for your life. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Esto es para el que lo cree. This is for those that believe. Allá los hijos de las naciones. They are the children from the nations. Te digo en el nombre de Jesús. I tell you in the name of Jesus. Acércame esta cámara. Cuando yo esté hablando, acércame la cámara. Escucha bien. Listen well. Le hablo a los hijos que están conectados ahora mismo. I spoke to the children that are connected right now. Que el Señor tiene bendiciones listas para ser desatadas sobre sus vidas. That the Lord has blessings ready to be released upon your life. No le pongas un límite a Dios. Do not put any limits on God. Abre tu brazo y dile, Señor, estoy listo para que suelte las bendiciones. Open your arms and say, Lord, I'm ready for you to release the blessings. Porque Jehová tu Dios, because Jehovah your God, el que te ha introducido a la tierra que te juró, the one that introduced you to the land that he swore to you, que juró a tus padres, swore to your fathers, Abraham, Isaac, y Jacob, Abraham, Isaac, and Jacob, que te daría, that he would give to you, ciudades grandes y buenas, cities that are large and good, que no edificaste, that you did not build, casas llenas de todo bien, houses full of all good things, cisternas cavadas que tú no cavaste, wells that are dug that you did not dig, viñas y olivares, vineyards and olive trees, que tú no plantaste, which you did not plant, y luego que comas hasta saciarte, and then that you can eat until you are full. Usted no me está escuchando. No, you're not listening. Dice to el Señor, the Lord says, no solamente te voy a dar la casa, las viñas y la cisterna, sino que te voy a llevar hasta que te sacies. Not only will I give you the house, the vineyards, and the wells, but I will fill you until you are full. Usted va a salir caminando así, you're gonna come out walking. Oh, comí demasiado. ¿Dónde está un silloncito para reposar lo que comí? Aleluya. Where is there a chair so that I can rest what I ate? Dice el Señor, cuando estés así saciado, the Lord says, when you are like that full, no te olvides quién fue el que te sacó de Egipto. Who is the one that took you out no of Egypt? No te olvides quién te sacó del mundo. Don't forget who took you out of the world. No te olvides quién te sacó de las drogas. Don't forget who took you out of the drugs. No te olvides quién te sacó de la pobreza. Don't forget who took you out of poverty. Sino que acuérdate de Jehová. But remember Jehovah. Y no te olvides de sus beneficios. And don't forget about his benefits. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Escucha bien esto. Listen well to this. No se siente. El diezmo y la ofrenda. The tithes and the offering. Es solamente para gente agradecida. Is just for grateful people. Agradecida con Dios. People that are grateful with God. Con Abba, con Papito. With Abba, with Daddy. El diezmar. In giving tithes. Es para la gente que ha tenido revelación. Is for the people that have had the revelation. ¿Mm? Sí, porque cuando tú has tenido la revelación de diezmar y darle a Dios lo que es de Dios. Because when you've had the revelation of tithing to God and giving to God what is His. Entonces el diezmo provoca que Dios te abra los cielos. Then the tithes provoke God to open the heavens. ¿Usted no me escuchó? You didn't hear me. Tu diezmo. Your tithes. Provoca. Provoke. Que el Padre te abra los cielos. That the Father open the heavens. ¿Por qué tú crees que el diablo te hace la guerra para que no diezmes? Why do you think that the devil makes war on you so you don't give your tithes? Porque el diablo sabe que si no diezmas caminarás con cielos cerrados. Because he knows that if you don't tithe, you will walk with closed pero heavens. Pero cuando tú tienes la revelación. But when you have the revelation. De darle a Dios lo que es de Dios. Of giving to God what is God. Entonces Dios se siente obligado a abrirte los cielos. Then God feels obligated to open the heavens. Y caminarás bajo cielos abiertos todos los días de tu vida. Aleluya. And you will walk under open heavens all the days of your life. ¿Cuántos entienden? How many understand? Entonces, yo quiero que usted prepare el diezmo y la ofrenda para Dios. So I want you to prepare the tithe and offering for the Lord. Y délo con revelación. And give it with revelation. Porque el diezmo provoca la bendición de Dios que caiga sobre tu vida. Because the tithe provoked the blessings of God to fall upon your life. Y Dios te multiplica sobre la faz de la tierra. And God multiplies you over the face of the earth. Amén. Te digo algo.
I'll tell you something. Dice Lucas 6:38. Luke 6:38 says, dar y se os dará medida buena y apretada y remecida darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida con la que que medís, os volverán a medir. Read it. Give and it shall be given to you, pressed down with good measure, because with the same measure that you have given, it shall be given to you. Te voy a dar una revelación. I'm going to give you a revelation. Cuando tú das centavos, when you give cents, recibes centavos. You will receive cents back. Cuando tú das dólar, when you give dollars, o sea, unos, a couple dollars, you $1 once, bills, you receive once. Tú recibes unos. When you give hundreds, cuando tú dan cien, you receive hundreds. Recibes cien. When you give thousands, cuando das miles, you receive thousands. Recibes miles. Because that's a law. Porque es ley. That's the law of heaven. Esa es la ley de los if cielos. If you plant apples, you will not get peaches. Si siembras manzanas, no vas a recibir if you sow peaches. Beans, you will not reap corn. Si plantas habichuela, no vas a sacar con maíz. Because that's the law from heaven. Porque esa es la ley de los cielos. And what we just read, y lo que acabamos de leer, says, dice, whatever you sow is what you're going to reap. Lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. In other words, en otras palabras, you set the limit. Usted pone los límites. You set the limit. Usted pone los límites. Not God. No Dios. You set the limit. Usted pone los límites. Give according to how much you want to get back. De acuerdo con lo que usted quiera recibir. And you can tell God. Y usted le puede decir a Dios. When you pray. Cuando usted ore. You can tell God with authority. Usted le puede decir a Dios con autoridad. God. Dios. I read this in your Bible. Yo leí esto en tu palabra. In your holy book. En tu santo libro. In the book of Luke 6. En el libro de Lucas 6. Verse 38. Versículo 38. Says. Dice. That according to how I sow is how I am going to reap. Que acuerdo con lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. So this is my seed. Así que esta es mi semilla. And I'm expecting my return. Y yo estoy esperando mi retorno. And God gonna say yes, it's in my Bible. Y Dios va a decir sí, está en mi Biblia. I have no other choice but to fulfill my word. Yo estoy obligado a cumplir mi palabra. ¿Sabes a cuál es la mejor manera de retar a Dios? You know what the best way to challenge God is? Porque Dios dice, probarme en esto, probarme. Because God says, try me in this, try me. Entonces la mejor manera de retar a Dios es cuando le muestras su propia palabra. So the best way to challenge God is when you show him his own word. Y él dice, wow, I did wrote that. Y él dice, wow, sí, yo escribí levanta eso. Levanta tu diezmo y tus ofrendas. Lift up your tithes and offerings. Con alegría, con gozo. With joy and happiness. Con revelación. With revelation. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Bendecimos a cada hijo en esta casa. We bless each son and daughter of this house. Aquellos hijos que están en otras naciones. Those that are in other nations. También los bendecimos, Señor. We also bless them. Declaramos multiplicación. We declare multiplication. Sobre cada semilla. Over each seed. Que ellos han sembrado en tu reino. That they have sown in your kingdom. Declaro que tú les darás casas I declare that you will give them que ellos no edificaron. That they did not build. Le das terrenos que ellos no habían comprado. You give them land that they had not purchased. Le das cosas que ellos no estaban pidiendo. You give them things that they had not asked y le das hasta saciarse. And you give it to them until they are full. Pero nunca se olvidarán but they will never forget de quién fue el que los bendijo. Who was the one that en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Dale a Dios con alegría, con gozo. Vamos. Give to the Lord with joy and caminaré por fe, caminaré por fe, por más allá de mi vida. Lo alabo de antemano, es evidencia que caminaré por fe, caminaré por fe, voy más allá de mi vida. Lo alabo de antemano, es evidencia que caminaré por fe. ¿Cuántos pueden caminar por fe? Caminaré por fe, caminaré por fe. Milagro, milagro.
muévete, muévete. Movimiento sobrenatural. Hey, vamos. Hey, vamos con tus palmas. Aleluya, come on. Vamos, aleluya. Señales. Díselo. Milagros y maravillas. Liberación, provisión, todo incluido. Señales, milagros y maravillas. Decláralo con tu boca. Liberación, provisión, todo incluido. Movimiento, 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 sobrenatural. Movimiento, 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 espérate, espérate, sobrenatural. This is the movement that I'm seeing. Estoy aburrido, me voy para la playa. Quiero tratar fuentes. Eso es lo que estoy viendo. I'm going to the beach. Usted no está causando ningún movimiento. You're not causing any movement. Dice la Biblia que donde quiera que Jesús iba, causaba un movimiento. The Bible says wherever Jesus causaba went, una revolución. A movement. He caused causaba revolution. Que alguien quería caminar con Jesús. He caused someone to want to walk with Jesus. El endemoniado de Gadara. The demon possessed of Gadara. Cuando fue libre. When he was set free. Dijo, yo te quiero seguir. He said, I want to follow yo you. Yo quiero ser parte de tu movimiento. I want to be part of your movement. A ver, dale otra oportunidad. Come on, come movimiento. On, give us another opportunity. Sobrenatural, movimiento, 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 sobrenatural, movimiento, movimiento. Arriba y dile, voy a causar un movimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Toma tu lugar. Take your seats. Pero se vale seguir adorando. But you can continue worshiping. Bienvenidos todos aquellos que vienen por primera vez. Welcome to all those that are here for the first time. Ya había más gente el martes. There were more people here on Tuesday. Unos andan en la playa. Some of them are at the beach. Tronando cohetes. Burning up fireworks. Y se olvidaron del que les da la vida. And they forget about the one that gave them life. Pero está bien. But it's okay. Estamos los que estamos. We are here, those that are here. Amén. Está la gente comprometida. The committed people are here. Hoy quiero ser corto pero preciso. Today I want to be brief but precise. So, hoy quiero hablarte acerca de la batalla de la mente. Today I want to speak to you about the battle of the mind. No sé hasta dónde voy a llegar en el bosquejo. I don't know how far I'm going to get on my sermon. Pero quiero darte todo lo que pueda. But I want to give you everything that I can. En el tiempo que tengo. In the time that I have. ¿Por qué razón esta enseñanza? Why this teaching? Porque acabamos de ir a un retiro de varones. Because we just went to a men's retreat. Y de aquí de esta casa. And from this house. Fueron como 39 hombres. About 39 men assisted. A pasar su retiro. They went to their retreat. Ser liberados. To be delivered. Muchos testificaron. Many testified. En el retiro. In the retreat. Testimonios poderosos. Powerful testimonies. Pero ¿qué sucede?
But what happens? Que en el momento que salen de este lugar, that in the moment they leave this place, se arma una guerra en la mente. A war is formed in the mind. Se arma una batalla. A battle is formed. Y viene para robar lo que recibieron el fin de semana. And it comes to steal what they received on the weekend. Y el diablo viene y le roba el gozo que Dios les acaba de dar. And the devil comes and steals the joy that God just gave them. So hoy quiero enseñarte acerca de la batalla de la mente. So today I want to teach to you about the battle of the mind. Sí, todas tus guerras están aquí. All your wars are here. Todos tus bendiciones. All your blessings. Y todos tus fracasos. And all your failures. Comenzaron aquí. Began here. Porque hubo una batalla. Because there was a battle. Hay una batalla constante. There is a constant battle. Hombres grandes de Dios han perdido la batalla en la mente. Great men of God have lost the battle in the mind. Gente que Dios ha bendecido grandemente. Men that God has blessed greatly. Cuando perdieron la batalla en la mente. When they lost the battle in the mind. Perdieron familia. They lost family. Perdieron negocio. They lost businesses. Perdieron propiedades. They lost properties. Porque no pudieron ganar la batalla en la mente. Because they weren't able to win the battle in the mind. Una de las cosas que aprendí de mi padre espiritual. One of the things that I learned from my spiritual father. Escucha esto porque te voy a reventar un becerro religioso. Listen to this because I'm going to kill a religious cat. Muchos piensan. Many think. Que porque se convirtieron a Cristo hace 15 años. That because they converted to Christ 15 years ago. Y vienen a la iglesia todos los domingos. And they come to church every Sunday. No tienen nada de qué ser liberados. They don't have anything to be delivered from. El problema que el creyente tiene. The problem that the believer has. Es que lo que piensa nadie lo puede ver. Is that what they think no one can see. Y entonces nos ponemos un traje. And then we put on a suit. Un buen zapato, una buena peinada. A good pair of shoes, a una good buena hairstyle, corbata. A good tie. Y queremos engañar a todo mundo. And we want to deceive everyone. Pero la guerra está en la mente. But the battle is in the mind. Y ahí es donde el diablo te gana la batalla. And that's where the devil wins the battle. A veces Dios tiene las bendiciones preparadas para ti. Sometimes God has the blessings prepared para for you. Para soltártelas. To release them to you. Pero por cuanto perdiste la batalla en tu mente, abortaste las bendiciones. But because you lost the battle in your mind, you aborted the blessings. Todo pecado comienza en la mente. All sin begins in the mind. Y da a luz, escucha bien, cuando el pecado te gana en la mente, la batalla de la mente. Listen, when the sin wins the battle of the mind. Entonces vas a venir y vas a cometer lo que el diablo te puso en la mente. Then you're going to come and you're going to do what the devil put in your mind. Pero Dios no te quiere derrotado. But God doesn't want you defeated. Dios te quiere bendecido. God wants you blessed. Bendecido, prosperado y en victoria. Blessed, prosperous and in victory. Entonces yo aprendí de mi padre espiritual. So then I learned from my spiritual father. Que todos nosotros. That all of us. Guys, chequen que esté saliendo bien la voz en la internet. Porque siempre me oigo yo más abajo que la traductora. Escucha bien esto. Listen well to this. Todos necesitamos ser liberados constantemente. We all need to be delivered constantly. Pastor, yo no tengo demonios. Pastor, I don't have any demons. Pastor, yo no estoy endemoniado. Pastor, I'm not demon possessed. Yo no dije que estabas endemoniado. I didn't say that you were demonized. Pero sí tienes malos pensamientos. But yes, you do have bad thoughts. Y los malos pensamientos. And the bad thoughts. Es una atracción para los demonios. Is an attraction for the demons. Y los demonios. And the demons. También te llevan a tener malos pensamientos. Also lead you to have bad thoughts. Escucha esto. Listen to this. No todos los malos pensamientos vienen de demonios. Not all bad thoughts come from demons. La mayoría de tus malos pensamientos vienen del deseo de la carne. Most of your bad thoughts come from the desires of the flesh. No del demonio. Not from the demon. Ahora, pero cuando la carne te lleva a tener malos pensamientos. Now when the flesh leads you to have bad thoughts. Entonces los malos pensamientos atraen a los demonios. Then the bad thoughts attract the demons. Ahora, mira al otro lado. Now look at the other side. Si los demonios te ponen a ti malos pensamientos. If the demons put in you bad thoughts. Entonces, tú vas a empezar a pensar mal.
then you're going to begin to think badly. Para que me entiendas mejor. So that you can understand me better. Hay pensamientos que vienen de tu carnalidad. There are thoughts that come from your fleshliness. De la carne. From the flesh. Y hay pensamientos que vienen a través de demonios. And there are thoughts that come through demons. Pero sea como sea, los dos se atraen. But be it as it may be, they both attract each other. Los malos pensamientos que vienen de la carne atraen los demonios. The bad thoughts that come from the flesh attract the demons. Y los malos pensamientos que ponen los demonios te llevan a hacer lo que te dice la carne. And the bad thoughts that the demons put in you lead you to do what the flesh wants to do. Escucha esto. Listen to this. Hay dos maneras, dos pensamientos que te llevan a tener ataduras. There are two thoughts that lead you to have bondage. Ya conmigo ataduras. Say with me bondage. Escucha esto. Listen to this. Hay ataduras de la carne. There's bondage of the flesh. Y hay ataduras de demonios. And there's bondage of demons. La atadura de la carne, escucha bien esto porque esto te va a liberar. The bondage of the flesh. Listen well to this because this is going to deliver you. La atadura de la carne. The bondage of the flesh. Es cuando tú haces el pecado a escondidas. It's when you do hidden sins. Te portas bien delante de la gente. You behave well before the people. Pero cuando se apaga la luz. But when the lights go out. Y nadie te está viendo. And nobody is watching you. Haces el pecado. You commit the sin. Ese es un pecado que ha sido creado por la carne, por la carnalidad tuya. That is a sin that has been created by your fleshliness. Ahora, esa atadura. Now that bondage. Es de la carne. Hay otra atadura que es por demonios. Is of the flesh. There's another bondage that's ¿cuál from es la demons. Diferencia? What is the difference? Que cuando estás atado o tienes una atadura de demonios, that when you have a bondage of demons, es cuando tú haces el pecado delante de la gente y no te importa que te miren. Is when you commit the sin before the people and you don't care if they see you. Eso es cuando ya estás poseído por demonios. That's when you're already possessed by demons. Pero cuando tú haces el pecado a escondidas, but when you do the sin in hiding, es porque estás siendo manipulado por la carne. It's because you're being manipulated by the flesh. ¿Me entendió? Did you understand me? ¿Vio la diferencia? Did you see the difference? La mayoría de la gente, most people, no cometen el pecado a causa de demonios. Do not commit sins because of demons. Sino que cometen el pecado a causa de la carne. But they commit the sins because of the flesh. Los deseos de la carne, the desires of the te flesh, llevan a cometer el pecado. Lead you to commit the sin. ¿Está aquí conmigo? Are you here with me? Entonces el enemigo, so the enemy, siempre va a usar tu mente para ponerte un pensamiento. Will always use your mind to put a thought in. Escucha esto. Listen to this. El diablo siempre va a utilizar tu naturaleza caída para depositar una mentira. The devil will always use your fallen nature to deposit a lie. ¿Por qué naturaleza caída? Why falling nature? Porque dice la Biblia que por cuanto el pecado entró por un hombre y fue puesto en toda la humanidad. Because the Bible says that the sin entered through one man and was placed on all humanity. Fue traspasado a todos los hombres. It was trespassed to all men. En otras palabras, Adán nos dio una herencia de pecado. In other words, Adam gave us an inheritance of sin. Y eso es lo que se conoce como la naturaleza caída. And that is what is known as the fallen nature. So el diablo siempre usa nuestra naturaleza caída para depositar una mentira. So the devil always uses our fallen nature to deposit a lie. Entonces, ¿qué dice la escritura? So what does the scripture say? Mira, no voy a entrar ahí todavía. I'm not going to go in there yet. Diga conmigo una mentira. Say with me a lie. Entonces, el diablo usa una mentira para depositar en tu mente para ganarte la guerra de la mente. So the devil uses a lie and deposits it in your mind to win the battle of the mind. Cuando tú aceptas y recibes la mentira en tu corazón, entonces vas a guiar tu vida en esa mentira. When you accept and you receive that in your heart, then you're going to guide your life by that lie. Si el diablo te dice una mentira, the devil tells you a lie. Tú la recibes. You receive it. Y tú la guardas en tu corazón. And you keep it in your heart. Tu vida se va a formar de acuerdo a esa mentira. Your life will be formed according to that lie. Por ejemplo, el pensamiento de la pobreza.
for example, the thought of poverty. Eso todo mundo lo acepta. That everyone accepts. Cuando el diablo te dijo, mira, tú tienes que ser pobre. When the devil told you, look, you have to be poor. Y tú dices, sí, porque entre más pobre, más santo. And you say, yes, because the poorer I am, the holier I am. El diablo te vio vulnerable. The devil saw you vulnerable. En tu naturaleza caída. In your fallen nature. Y te dijo una mentira. And he told you a lie. Y te dijo, entre más pobre tú seas, más unción vas a tener. And he told you the more poor you are, the more anointing you'll have. Y la gente dijo, sí, yo quiero ser pobre porque quiero estar ungido. And the people said, yes, I want to be poor because I want to be anointed. Lo recibiste. You received it. Lo atesoraste en tu corazón. You treasured it in your heart. Y te conformaste a esa vida. And you conformed to that life. Ahora, la pobreza no te molesta porque ya fuiste conformado a esa mentira. Now the poverty doesn't bother you because you've already been conformed to that life. Yo siento que alguien va a ser libre en este día. I feel someone's going to be set free today. Alguien va a ser libre en este día. Someone will be set free today. Te voy a matar otro becerro. I'm going to kill another calf. Un becerro de oro, un becerro religioso. A golden calf, a religious calf. El, mira, aquí te voy a liberar. Here I'm going to set you todo free. Aquel all those que ha recibido y atesorado el espíritu de la pobreza that has received and treasured the spirit of poverty se molesta cuando hablamos de prosperidad. Is bothered when we speak of prosperity. Se inquieta. They become unsettled. Se molesta. They get bothered. Se siente mal. They feel bad. Tuerce los labios. They twist their lips. El pastor va a hablar de prosperidad. Oh, the pastor's going to speak of prosperity. ¿Sabe por qué se molesta? Do you know why they're bothered? Porque ya se conformó. Because they've already been conformed. ¿Qué quiere decir conformar? What does conform mean? Que ya tomó la forma de la mentira que el diablo le dijo. That they've already taken the form of the lie the devil told them. I am preaching better than how you shout it. Yo estoy predicando mejor de lo que usted está respondiendo. Yo me voy a liberar ahora en el nombre de Jesús. I'm going to set myself free now in the name of Jesus. ¿Cuánto me entienden? How many understand me? El diablo te dijo una mentira y tú la recibiste. The devil told you a lie and you received it. Y ahora tú vives conforme a esa mentira. And now you live according to that lie. Pero cuando tú tienes una revelación de reino. But when you have a revelation of the kingdom. Y tú dices, no, pero mi padre es rico. And you say, no, but my father is rich. Pero mi padre es el dueño del oro y de la plata. But my father is the owner of the gold and the silver. Pero mi padre es el dueño del cielo y de la tierra. My father is the owner of the heavens and the earth. ¿Cómo es posible que yo soy su hijo y tengo que ser pobre? How is it possible that I am his child and have to be poor? Eso no existe. That doesn't exist. Mire, mi Dios es santo tres veces. Look, my God is holy three times. Por eso los ángeles dicen santo, santo, santo 24 horas al día. That's why the angels say holy, holy, holy 24 hours a day. Because he's holy three times. Porque él es santo tres veces. And he's the owner of the universe. Y él es el dueño del universo. He's the owner of gold and silver. Él es el dueño del oro y la plata. He's the owner of the whole planet. Él es dueño de todo el planeta. So how come you're poor? So por qué eres pobre? If your father's rich. Si tu padre es rico. Te lo pongo de esta manera. And I'll put it to you this way. Si tus hijos, si tú fueras millonario, rico, millonario. If you were a millionaire, very rich. ¿Tú te conformarías a ver a tus hijos viviendo en una casa que se está cayendo? Would you be conformed seeing your children living in a house that's falling apart? No, right? Y tú y yo somos malos, somos pecadores porque vivimos en un cuerpo de carne y hueso. And you are and I are bad. We're sinners because we live in a flesh dice and bone la Biblia, body. The Bible si says. Si vosotros siendo malos, if we being evil, querés dar buenas dádivas a vuestros hijos. Want to give good gifts to our children. ¿Cuánto más mi Padre Celestial? How much more my heavenly le dará God el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Will give the Holy Spirit to all those who ask for it. Toca a tu vecino, dile, no te conformes. Tell your neighbor, do not be conformed. No te conformes. Do not be conformed. Quiere decir, no tomen la forma de la mentira que el diablo te dijo. That means don't take the form of the lie that the devil told you. Escucha esto. Listen to this. Existen cuatro temas que son rechazados por los cristianos. Four subjects exist that are rejected by the Christians. ¿Cuántos son cristianos aquí? How many are Christian here? Okay. Cuatro temas que o mensajes que los cristianos aborrecen.
four messages that the Christians hate. Número uno. Number one. Rechazan el mensaje de la paternidad espiritual. They reject the message of the spiritual paternity. Número dos. Rechazan la paternidad divina. Number two. They reject the divine. Perdón. La prosperidad divina. Sorry. The divine prosperity. Número tres. Number three. Rechazan el mensaje de lo sobrenatural. They reject the message of the supernatural. Y número cuatro, el mensaje apostólico y del reino. And number four, the apostolic message and of the kingdom. Esos cuatro mensajes, those four messages, son rechazados por la mayoría de los cristianos de la vieja guardia. Are rejected by most Christians of the old watch. Estos son los mensajes que los cristianos reciben sin ningún problema. These are the messages that the Christians receive with no problems. El mensaje del infierno. The message of hell. El mensaje de la condenación. The message of condemnation. El mensaje de la pobreza. The message of poverty. Que entre más santo, más pobre, más santo. That the poorer you are, the holier you are. Y el mensaje de la santidad sin fruto. And the message of holiness with no fruits. Oh, es que eso no es santidad. Oh, that is not holiness. Hablan mucho de la santidad, pero nadie evangeliza. They speak a lot about holiness, but nobody evangelizes. Hablan de la santidad, pero nunca se llenó la iglesia. They speak about holiness, but the church has never been filled. Hablan de santidad, pero nunca veo milagros. They speak of holiness, but I never see miracles. No veo fruto. I don't see fruits. Nunca ayudan al pastor a pintar la iglesia. They never help the pastor paint the church. La bocina se está cayendo y nadie dice, aquí hay $500 para comprar una nueva. The speaker is falling apart and nobody says, here's $500 to buy a new one. La bocina tiene tres meses tronando porque se rompió. Y nadie de los que caminan en santidad se levantan para comprar una bocina nueva. The speaker has been sounding bad for 3 months and none of the holy ones get up to say, let's buy a speaker. Por eso es el mensaje de la santidad sin fruto. That's why it's the message of holiness with no fruit. Esos cuatro mensajes lo reciben sin problema. Those four messages they receive with no problem. Aleluya. Porque no han tenido la revelación de la palabra de Dios. Because they haven't had the revelation of the word of God. Porque Satanás usa el poder de la mentira para ganarte la batalla en tu mente. Because Satan uses the power of the lie to win the battle in your mind. Mm-hmm. La mentira te crea un principio y después de eso vas a edificar tu vida. The lie creates a principle and after that you're going to build your life. Okay. Cuando tú vives en mentira, so when you live in a lie, ¿qué es lo que te libera? What is it that delivers you? ¿Qué es lo que te puede liberar de esa atadura? What is it that can deliver you from that bondage? ¿Qué? La verdad. The truth. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesus said, and you shall libres. Know the truth, and the truth shall set you free. When you believe in the lie of the devil, you are bound. Cuando tú crees en la mentira del diablo, estás atado. And all, it can go on years after year. Y pueden pasar año tras año. And you'll be bounded. Y vas a estar atado. By a lie. Por una mentira. But when you find out about the truth. Pero cuando te enteras de la verdad. Those bondages are broken. Esas ataduras están quebradas. Are broken. Se rompen. Are broken. Se rompen. They are broken in the name of Jesus. Se rompen en el nombre de Jesús. Conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. You shall know the truth and the truth shall set you free. La liberación está en conocer la verdad. The liberation is in knowing the truth. ¿Has visto historias? Have you seen histories? De mujeres que vivieron con un hombre abusivo. Of women that lived with an abusive man. Que las maltrataba. That mistreated them. Y le decía, tú no sirves para nada. And they say, you're good for nothing. Tú eres fea. You're ugly. Nadie más te quiere más que yo. No one else will love you but me. Y le daban patadas. And they'd kick them. Y mientras estuvieron bajo esa mentira. And while they were under that lie. Vivieron subyugadas a ese hombre. They lived subjugated to that man. Pero en el momento, but in the moment que se vieron en el espejo, that they saw themselves y in the
conocieron la verdad. And they knew the truth. Y dijeron, yo no soy fea. And they said, I'm not ugly. Hay alguien que me va a querer. There's someone else. Hay alguien que se va a interesar en mí. There's someone that'll be interested in me. Hay alguien más que me puede amar. There's someone else that can love me. Cuando conocieron la verdad, fueron libres de ese abuso. When they knew the truth, they were free from that abuse. Por eso el diablo, that's why the devil, deposita una mentira, deposits a lie, para que tú la creas y la recibas, so that you can receive it and believe it, y entonces edifiques tu vida sobre esa mentira. And then you edify your life upon that lie. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Tell the one next to you, they're talking to you. So el conocer la verdad te hace libre. So knowing the truth will set you free. ¿Sabe por qué yo estoy aquí predicando? Do you know why I'm here preaching? Cuando a tiempos atrás yo andaba vendiendo droga en las calles. When time ago I was selling drugs out on the street. Yo andaba involucrado en pandillas. I was involved in gangs. Yo andaba robando. I was stealing. Yo andaba asaltando gente. I was mugging people. Porque estaba edificando mi vida sobre una mentira. Because I was edifying my life upon a lie. Que me decía, esa es la manera que tú te vas a hacer de dinero. That told me that's the way you're going to make money. Pero cuando conocí a Cristo, but when I knew Christ, que Él es la verdad y la vida, that He is the truth and the life, Él me liberó de esa mentira. He set me free from that lie. Y puedo servir a Dios con alegría y con gozo. And I can serve God with joy and happiness. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Because you shall know the truth and the truth shall set you free. Hay una guerra en los aires. There's a war in the airs. Hay una guerra en los aires. There is a war in the airs. Pero hay una guerra en tu mente. But there's a war in your mind. Mira lo que dice 2 de Corintios 10:3 al 5. Let's see what 2 Corinthians 10:3-5 says. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Diga conmigo, fortalezas. Say with me, strongholds. Y el 5 dice, derribando argumentos, diga conmigo, argumentos. Say arguments. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. ¿Está escuchando? Are you listening? Entonces, diga conmigo, hay una guerra en mi mente. So say with me, there's a battle in my mind. ¿Cómo el enemigo ata al ser humano? How does the enemy bind the human being? ¿Cuáles son las armas del diablo para atar al ser humano? Which are the weapons of the devil to bind the human? Número uno. Number one. Él utiliza los argumentos. He uses the arguments. ¿Qué es un argumento? What is an argument? Un argumento es una decisión de tu misma cabeza. An argument is a decision of your own head. Amén. Es una discusión. I'm sorry, it's a discussion. Es una discusión en tu propia cabeza. It's a discussion in your own head. Un argumento es una discusión en tu propia cabeza. An argument is a discussion in your own head. Es una discusión entre la verdad y la mentira. It's a discussion between the truth and the lie. Es una competencia. It's a competition. Entre la carne y el espíritu. Between the flesh and the spirit. Hay una guerra. There's a war. Hay una lucha, hay una batalla en tu mente. There's a battle in your mind. Y Satanás utiliza los argumentos. And Satan uses the arguments. Para traer oposición en tu vida y en tu mente como creyente. To bring opposition in your life and in your mind as a believer. Amén. Un argumento te dice, okay. Dios te dice, hijo, te voy a bendecir. An argument. He says, okay, God tells you, son, I'm going to bless you. Te voy a soltar una bendición tremenda. I'm going to release a tremendous blessing. Antes de que termine el mes, vas a recibir una bendición poderosa. Before the month ends, you're going to receive a powerful blessing. Y el diablo viene y te dice en la oreja. And the devil comes and tells you in your ear. Pero ¿cuál bendición si estás peor? But what blessing if you're worse off? ¿Acaso no te botaron del trabajo hace 2 días? Didn't they just fire you from work? Y ahora Dios te dio una bendición. And now God gave you a blessing. Te dijo, en el fin de mes, te voy a bendecir.
He said, by the end of the month, I'm going to bless you. Pero el diablo te puso lo contrario. But the devil put the contrary. Pero si estás peor. But you're worse off. Te acaban de botar del trabajo. That you just lost your job. Y eso crea un argumento. And that creates an argument. Ahora tú ya no sabes a quién creerle. Now you don't know who to believe. Si crees la palabra que Dios te dio. To believe the word that God gave you. O crees lo que el diablo te susurró en el oído. Or believe what the devil whispered in your ear. Y ahora hay un conflicto en tu propia cabeza. Now there's a conflict in your own head. No hay nadie detrás de ti. There's no one behind you. Pero el diablo causó una guerra, una batalla en tu propia mente. But the devil caused a war, a battle in your own mind. Aleluya. ¿A cuánto les ha pasado eso? How many has this happened to? Levante la mano si le ha pasado, a mí me ha pasado. Lift up your hand if it's happened to you, it's happened to pero me. Pero es el diablo, es el padre de toda mentira, y él es el mentiroso desde el comienzo, dice la palabra. The devil is the father of all lies, and he is the liar from the beginning, the word says. Dile a tu vecino, el diablo es un mentiroso. Tell your neighbor the devil is a liar. Aleluya. Él usa los argumentos. He uses the arguments. ¿Cuáles otras armas usa Satanás? What other weapons does Satan use? Para atacarte y hacer una batalla en tu mente. To attack you and create a battle in your mind. Él utiliza el razonamiento. He uses reasoning. El razonamiento no es de Dios. Reasoning is not of God. El razonamiento no viene de Dios. Reasoning does not come from God. Escucha bien esto. Listen well to this. La fe va en contra del razonamiento. Faith goes against reasoning. La fe es sobrenatural, el razonamiento es natural. Faith is supernatural, reasoning is natural. ¿Qué razonamiento? What is reasoning? Es cuando tú razonas. It's when you reason. Y pone las manzanitas y peras y no te da el resultado. And you place your pears and your apples and you don't get the results. Está razonando. You're reasoning. Pero ¿cómo, Señor? But how, Lord? Entonces, la fe es lo contrario del razonamiento. And faith is contrary of reasoning. Y la Biblia no dice que sin razonamiento nadie verá al Señor. And the Bible doesn't say without reasoning no one will see the Lord. No, la Biblia dice que sin fe nadie verá al Señor. The Bible says without faith no one shall see the Porque Lord. Porque el razonamiento es humano, pero la fe es sobrenatural, es de Dios. Because reasoning is human, but faith is supernatural, it's from God. El razonamiento va en contra del poder sobrenatural de Dios. Reasoning goes against the supernatural power of God. El razonamiento va en contra de las promesas que Dios te ha dado. Reasoning goes against the promises that God has given you. Por eso el diablo utiliza el razonamiento como una arma en contra tuya. That's why the devil uses reasoning as a weapon against you. El razonamiento tiene el fin de robarte tu milagro. The reasoning has its end to steal your miracle. El razonamiento tiene el fin de robarte las promesas de Dios. The reasoning has it in its end to steal the promises of God. Dile a tu vecino, no razones, solamente cree. Tell your neighbor, do not reason, just believe. Cuando Dios te dice, serás sano en el nombre de Jesús. When God tells you, you shall be healed in the name of Jesus. Hijo, yo creo, yo decido, dice la palabra, hijo, yo declaro the word says, son, que tú I declare serás bendecido that you shall be blessed. Y te bendeciré y serás de bendición. And I shall bless you and you shall be a blessing. Eso es lo que Dios te dice. That's what God tells you. Pero el diablo te viene y te dice, pero tú crees que vas a ser bendecido. But the devil comes and tells you, but you think you're going to be blessed? Si ni papeles tienes. If you don't even have papers. ¿Cómo tú vas a ser bendecido en este país si ni papeles tienes? How are you going to be blessed in this country if you don't even have any papers? Oh, yo conozco gente sin papeles que son millonarios aquí en este país. I know people without papers that are millionaires in this country. Pero le creyeron a Dios. But they believed God. Amén. Porque tu fuente no es el dinero, tu fuente es Dios. Because your source is not the money, your source is ¿Cuánto God. ¿Cuánto entienden? How many understand? Pero hay una guerra en tu mente, hay una batalla. But there's a war in your mind, there's a battle. El razonamiento viene de Satanás. Reasoning comes from Satan. Y te dice, no le creas a Dios. And he tells you, don't believe God. ¿Qué pasó con Adán y Eva? What happened with Adam and Eve? Dios le dio el huerto, le dijo, cómanse todo lo que hay en el huerto si quieren. God gave them the garden and said, eat anything pero of the no garden. Se coman este árbol. But don't eat from this tree. Porque el día que coman van a morir. Because the day you eat, you will die. Y vino el diablo con el razonamiento. And the devil came with the reasoning. Ah, no moriréis. Oh, you won't die. Lo que pasa que Dios sabe. What happens is that God que el día knows que tú comas de ese árbol vas a ser igual a Dios. That the day you eat from that tree, you'll be just like God. Y Adán y Eva dijeron, ah.
And Adam and Eve said, huh. Razonaron. They reasoned. Y dijo, bájate uno para ti y otro para mí. And they said, grab one for you and one for y me. Y los dos comieron. And they both ate. Y cayeron en la maldición de Dios por desobediencia. And they fell into the curse of God because of disobedience. ¿Por qué? Porque se enfocaron en el razonamiento de Satanás. Why? Because they focused on the reasoning of Satan. Mm-hmm. Recuerda que siempre que Dios te da una promesa, inmediatamente Satanás levanta el razonamiento en contra tuya. Remember that every time God gives you a promise, immediately Satan lifts up a reasoning against you. Ah, tócate la mente. Touch your mind. Y di conmigo en el nombre de Jesús. And say with me in the name of Jesus. Quito todo razonamiento del diablo de mi mente. I remove all reasoning of the devil from my mind. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Voy a creer en su palabra. I'm going to believe in his word. Voy a caminar en su palabra. I'm going to walk in his word. Y voy a edificar mi vida. And I'm going to edify my life. En los principios de Dios. In the principles of God. Para ser bendecido. To be blessed. Amén. Amen. Y amén. Vamos, amen. Decláralo en el nombre de Jesús. Come on, declare in the name of Jesus. Número 3, voy rápido. Number 3, I'm going quickly. Otra arma que Satanás usa. Another weapon that Satan uses. En la mente para hacerte una batalla. Is the mind to make a battle. Él utiliza la imaginación. He uses imagination. ¿Dónde están tus imaginaciones? Where are your imaginations? En tu mente. In your mind. Y Satanás utiliza la imaginación para hacer una batalla en tu mente. And Satan uses imagination to make a battle in your mind. La imaginación que viene del diablo, the imagination that comes from the devil, son una perversión del pensamiento de Dios. Are a perversion of the thought of God. Dios te da una palabra sana y limpia. God gives you a word that's healthy and clean. Entonces Satanás la tuerce. Then Satan twists it. Y la pervierte. And he perverts it. Para depositar en tu mente un pensamiento torcido. To deposit in your mind a twisted thought. Y te empiezas a imaginar cosas que Dios no te dijo. And you began to imagine things that God didn't tell you. Ahora escucha esto. Now listen to this. ¿Cómo viene la imaginación? How does imagination come? ¿Cómo se activan las imaginaciones? How is imagination activated? Las imaginaciones se activan con la voz. Imaginations are activated with the voice. Si yo le digo a usted, wow, está lloviendo afuera, pero fuerte. If I tell you, wow, it's raining out there, but hard. ¿Cuántos ya se imaginaron la lluvia? How many already imagined the rain? Y usted dijo, ay, no bajé la ventana del carro. And you say, oh, don't put the windows down in the car. ¿Por qué? Porque se lo imaginó. Because you imagined it. ¿Cómo se activó la imaginación? How was imagination activated? A través de las palabras. Through the word. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra ungida, la palabra rema, la palabra revelada. That's why the word says that faith comes by hearing, and hearing the anointed word, the revealed word. So hay muchos de ustedes que escuchan palabra, pero no tiene revelación. So there are many of you that listen to word but don't have revelation. Por eso tu fe nunca crece. That's why your faith never grows. Pero quieres que tu fe crezca, escucha palabra con unción y con revelación. But you want your faith to grow, then hear word with revelation and with anointing. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Entonces, si usted ya se imaginó la lluvia, fue porque fue activada la imaginación a través de palabras. If you've already imagined the rain, it was because it was activated through words. Si alguien de tu trabajo te dice, ¿sabes qué? Este mes van a desocupar a mucha gente. If someone at your job tells you, oh, you know what? This month they're going to let go of many people. Y el diablo te dice, tú eres uno de ellos. And the devil tells you, and you're one of them. En vez de que tú digas, gloria a Dios, porque voy a tener más trabajo, porque van a correr como a 20. Instead of you saying, glory to God, I'm going to have more work because they're going to let go of about 20. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú dices, van a correr a todos menos a mí. When you have the mind of Christ, you're going to say, they're going to let go of everybody except me. Es más, a mí me van a subir de puesto. As a matter of fact, they're going to promote me. A mí me van a subir ahí como el gerente de todos. Aleluya. They're going to put me like the boss of me van a aumentar el sueldo. They're going to give me more me money. Me van a aumentar de posición. They're going to give me more position. Pero a mí no me van a correr. But they will not fire me. A mí no me van a correr. They will not fire me. Pero aquellos que no tienen fe, but those that don't have faith, y no tienen la revelación del Padre, and don't have the revelation of the Father, cuando alguien de tu trabajo dice van a votar este mes a un montón de gente,
when someone from your job says this month they're going to fire a whole bunch of people, tú dices, sí, ya apliqué a cinco lugares. You say, yeah, I've already applied in five other places. Ya aplicaste en otros trabajos cuando tú ni siquiera sabes si a ti te van a votar. You've already applied in other places if you don't even know that they're going to fire you yet. ¿Cómo vino? How did it come? Ese pensamiento. How did that thought esa come? Imaginación. That imagination. Por las palabras de tu compañero de trabajo. By the words of your coworker. Amén. ¿Están aquí todavía? Are you still here? Entonces son armas que usa el enemigo para hacer una batalla en tu mente. So there are weapons that the enemy uses to cause a battle in your mind. Te voy a tirar una bomba ahora. Oh, I'm going to throw a bomb at cuando you now. Cuando el médico te llama y te dice, señor o señora fulano de tal. When the doctor calls you and says, Mr. or Mrs. Tenemos los resultados de sus análisis. We have the results of your tests. Pero no se los podemos dar por teléfono. But we can't give them to you over the phone. Usted tiene que estar presente. You have to be present. Asegúrese que traiga a alguien con usted y una botella de alcohol. Make sure you bring someone with you and a bottle of alcohol. ¿Qué se imagina usted? What do you imagine? Me quedan tres semanas de vida. I have 3 weeks of right. life left. ¿Sí o no? Yes or no? Pero ¿cómo el diablo usó esa arma? A través de palabras te activó la imaginación. How did the devil use that weapon? Through words, he activated your imagination. Cuando llegaste al médico temblando a ver qué te iba a decir de los análisis. When you got to the doctor trembling to see what he was going to tell you about the test. El médico te pregunta, señor, ¿qué es lo que usted come? Porque no le encontramos ningún problema. The doctor tells you, sir, what do you eat? Because we didn't find any problem in you. Le hicimos todo tipo de análisis y no tiene ningún problema. Su físico está como un chamaco de 16 años. Aleluya. We did all sorts of tests and we found no problem. Your physical is like that of a 16-year-old. Pero el diablo te puso en la imaginación que te quedaban 4 semanas de vida. But the devil put in your imagination that you had 4 weeks of life left. Ya habías firmado el testamento. You had already signed the habías will. Habías hecho una reunión con tus hijos. You have done a meeting with your children. Para decirle quién se iba a quedar con el carro. To tell them who was going to keep y the car. Y el médico lo que te quería decir, oh, felicidades, porque usted no tiene nada malo. And all the doctor wanted to tell you was congratulations, you have nothing wrong with you. ¿Ves cómo trabaja el enemigo? You see how the enemy works? Mira lo que dice Job. Look at what Job says. 3:25. 3:25. Dice, porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. Lo que yo pensaba, what I thought, que me iba a venir encima, that was going to come upon me, eso fue lo que me vino. That's what came. ¿Por qué razón? For what reason? Porque el diablo le puso un argumento, una imaginación en la mente de Job. Because the devil had put an argument, an imagination in the mind of Job. Job la recibió. Job received la atesoró en su corazón. He treasured it in his heart. Y lo que él se esperaba, eso fue lo que le vino. And what he was waiting for, that's what came upon him. Cuando hay dos policías en la orilla de la calle, tú vas, mire, mire por los espejos, me va a parar, me va a parar, me va a parar, me va a parar, me va a parar. Y cuando viene, le hace el policía, pull over. When you're driving down the street and there's two cops behind you, you're going, oh, he's going to stop me, he's going to stop me, he's going to stop me. And before you know it, he puts on the sirens, pull over. Y le dices al policía, señor, ¿por qué me detuvo? And you ask the police officer, sir, why did you stop me? No te iba a detener. I wasn't going to pero stop te vi viendo por todos los espejos, dije, este trae algo mal. But I saw you looking through both mirrors and I said, there's something wrong with this one. Aleluya. La imaginación te llevó a que el policía te pusiera a un lado. The imagination led the police officer to pull you over. Lo que tú temías, eso fue lo que te sobrevino. What you feared was what came over you. Amén. Usted tiene que ir en contra de la corriente. You have to go against the current. Si usted quiere ganar la batalla de la mente, usted tiene que ir en contra de lo que el diablo te está mostrando. If you want to win the battle of the mind, you have to go against what the devil's showing you. Ah, todos están muriendo de COVID. Yo no me voy a morir. Everyone's dying of COVID. I'm not going to die. Aleluya. A todos están votando. A mí no me van a votar. Everyone's getting fired. I'm not getting fired. A nadie le fue bien en el negocio, pero a mí me va a ir bien. Nobody has good business, but mine is going to go well. De mi familia, nadie tiene casa propia, pero yo soy el primero. In my family, nobody has their own house, but I'm the first one. Tienes que ir en contra de la imaginación.
You have to go against the imagination. Que el diablo te pone porque hay imaginación que viene de Dios. That the devil puts to you because there is imagination that comes from God. Tenemos que saber discernir. We have to know how to discern. ¿Quién es la fuente de tus pensamientos? Who is the source of your thoughts? Si los pensamientos, te lo voy a decir de esta manera. And I'm going to tell it to you this way. Si tus pensamientos, if your thoughts, te están llevando a cometer pecado, no vienen de Dios. Are leading you to commit sin, they don't come from God. Si tus pensamientos tienen que ver con el bienestar de tu familia y de tu propia vida, if your thoughts have to do with the good life of your family and your own, esos pensamientos vienen de Dios. Those thoughts come from God. Pero Satanás utiliza diferentes armas, but Satan uses different weapons, para atarte, to bind you. Satanás usa otra arma, Satan uses another weapon, para atar a los cristianos, a los creyentes, to bind the Christians, the believers. Satanás usa la misma atadura, una atadura, Satan uses the same bondage, para mantenerte atado, obviamente, to keep you bound, obviously. ¿Qué es una atadura? What is a bondage? Una atadura es una muralla. A bondage is a wall. Es una base militar. It's a military base. Esa es una atadura que no te deja ir a donde tú quieres. That is a bondage that doesn't let you go where you want to go. No puedes hacer lo que tú quieres, sino lo que la atadura te dice que hagas. You can't do what you want to do, but you do have to do what the bondage tells you to do. Lucas 11:21. Luke 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, dice, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Y qué dice? Y reparte el botín. When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace. But when a stranger that comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted and divides his spoils. Todos tenemos una manera de pensar. We all have a way of thinking. Cada quien piensa a su manera. Each one thinks his own way. Si viene otro, if another one comes que along, piensa más arriba que tú, that thinks higher than you, una manera más correcta de pensar, a more correct way of thinking, te va a vencer. He's going to defeat you. Te va a convencer. He's going to convince te you. Va a ganar la guerra. He's going to win the war. En la mente. In the mind. Aleluya. ¿Cuántos entiende? How many understand? Por eso usted puede ver a una mujer bonita casada con un hombre feo. That's why you can see a beautiful woman married to an ugly man. ¿Cuántos han visto eso? How many have seen that? Porque el hombre tenía muela. He knew how to talk. Because the man knew how to talk. El hombre sabía bajar el cielo y las estrellas. He knew how to pull down the heavens and pensaba the stars. Pensaba diferente a ella. He thought differently than her. Y le lavó el cerebro y se casó con ella. And he washed her brain and he married her. Le ganó la batalla de la mente. He won the battle of the mind. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand me? Yo se lo pongo de esa manera para que lo entienda. I put it to you that way so you could understand it. Pero cuando viene el diablo con pensamiento, con argumentos y con mentiras, te gana la batalla de la mente. But when the devil comes with arguments and thoughts and lies, he wins the battle of the mind. Por eso es que ves hijos de Dios casados con el diablo. That's why you see children of God married with the devil. Hombres y mujeres de propósito casados con el diablo. Men and women of purpose married with the devil. Porque el diablo a través de mentiras, de argumentos y de cosas que él usa, te ganó la batalla en la mente. Because the devil, full of lies and arguments and things he used, won the battle in your mind. Por eso dice la escritura que leímos. That's why the scripture that we read says. Que cuando el hombre armado y fuerte está en su palacio y guarda todo lo que tiene, duerme en paz. That when the strong man, fully armed, guards his palace and everything he has, he sleeps in peace. Pero cuando viene otro más fuerte, but when a stronger one comes along, otro más grande, a greater one, otro más violento, a more violent one, y le quita one, las armas, and he takes away his weapons, y todo lo que él confiaba, and in everything that he trusted in, se lo quita y reparte el botín, reparte las pertenencias. He takes it away and he gives out the goods. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces hay una guerra, diga conmigo, hay una guerra en la mente. So say with me, there is a war in the mind. Por eso puse ese hombre ahí, porque mira, tiene la
mente ya craqueada de tanto pensar. That's why I put that man there, because his mind is already shattered from all the thinking. Aquí hay gente que le duele el cerebro de tanto pensar. There are people here that their brain hurts from thinking so much. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque estás en una guerra constante en la mente. Because you are in a constant battle in your mind. Aleluya. Cada quien sabe cuál es su guerra. Each one knows what their battle is. Hay gente que le dice, no, mira, yo estoy pasando por esto y por lo otro, y el otro te escucha y dice, no, hombre, tú no estás pasando por nada. There are people that say, you know what, I'm going through this and that and that. And the other one listens to you and says, you know what, you're not going through anything. Deja que yo te cuente por lo que yo estoy pasando. Let me tell you what I'm going through. Amén. Porque cada quien tiene sus propias batallas. Because each one has their own battles. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to that? El enemigo primero, the enemy first, te va a querer vencer en la mente para ganarte la batalla. Is going to want to conquer you in your mind to win the battle. ¿Cómo se activa la imaginación? How is imagination activated? ¿A través de qué? Through what? De palabras. Through words. ¿Qué fue lo que hizo Goliat con el pueblo de Israel? What did Goliath do with the people of Israel? Les enviaba palabras todas las mañanas. He sent them words every morning. Ay, ustedes, ¿para qué se forman para la guerra? Oh, why do you form for war? Siervos de Saúl. Servants of Saul. Que se levante uno de ustedes y venga a pelear conmigo. Let one of you rise up and come fight against me. Y si me venciere, and if he defeated me, los filisteos seremos sus esclavos. The Philistines would be your slaves. Pero él estaba seguro de quién él era. But he was sure of who he was. Pero si yo lo venciere, ustedes serán mis esclavos. But if I defeat you, you shall be my slaves. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? And what did the people of Israel do? Le sonaban las rodillas una con la otra. Their knees would knock once against the other. Y decía, ay, 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 ¿escuchaste lo que dijo esta mañana? And they'd say, oh, did you hear what he said this morning? Dijo que si alguien, tú te atreves, no, me voy a meter yo con ese hombre, mira lo que mide. They say, oh, if anybody, would you go? No, I'm not going against that man, look how tall he is. Palabras. Words. Les activaban la imaginación. That activated their imagination. Se miraban decapitados. They'd see themselves decapitated. Se miraban sirviendo a los filisteos. They'd see themselves serving the Philistines. A través de palabras. Through words. Satanás les había creado una atadura. Satan had created a bondage in them. Por un hombre. By one man. Pero ahí viene un jovencito lleno del poder de Dios. But here comes a young man full of the power of God. Viene un jovencito con revelación. A young man with revelation. Un jovencito con fe. A young man with faith. Venía en su burrito a dejar quesos y lonche. Aleluya. He came in his donkey to leave lunch and cheese. Me imagino que cantaba mi burrito sabanero. Amén. Venía cantando arriba de su burrito. He was singing on his donkey. Cuando sale el grandulón ese, ja, 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 ¿quién de ustedes peleará contra mí? When the big one comes out, ha, ha, which one of you will fight against me? David estaba acostumbrado a escuchar una voz más grande que esa. David was used to listening to a voice greater than él siempre that one. Estaba en la presencia de Jehová. He was always in the presence la of voz Jehovah. Que él reconocía era una voz más grande. The voice that he recognized was a greater David voice. David conocía al verdadero gigante. David knew the true David. David conocía al verdadero guerrero. David knew the true warrior. Que nunca ha perdido una batalla. That has never lost a battle. No tiene enemigo que se le pare enfrente. That he has no enemy to stand before him. Y cuando David escuchó a Goliat. And when David heard Goliath. David nunca lo llamó gigante. David never called him a giant. David cuando lo escuchó dijo, ¿quién es este idiota? When David heard him, he said, who is this idiot? ¿Quién es este idiota que está retando a los escuadrones del Dios más poderoso del planeta Tierra? Who is this idiot that yo is challenging en este lugar? The servants of the most powerful God? Y Goliat estaba ahí con su lanza queriendo humillar al pueblo de Israel una vez más. And Goliath was there with his spear wanting to humiliate the people of Israel again. Y antes de llegar, and before getting there, le dice, ¿qué le van a dar al que lo tumbe? He asked, what are they going to give to the bueno, one that knocks him primero down? Primero se va a casar con la hija del rey. First, he's going to marry the daughter of the king. Número dos, no va a pagar impuestos. Number two, he won't pay any taxes. Número tres, va a vivir en el palacio. Number three, he'll live in the palace. Dijo, con eso tengo y me basta. He said, with me, that's enough and ¿con more. ¿Con quién tengo que hablar? With who do I have to talk to? ¿Dónde tengo que llenar mi aplicación? Where do I have to file my application? Y lo llevaron hasta el rey Saúl. And they took him to King Saul. Y le dijo David, Saúl.
And Saul said to him, oh, mi rey, yo puedo pelear contra ese grandote. David said, my king, I can fight contra against that ese incircunciso. Against that uncircumcised. ¿Qué quiere decir incircunciso? What does uncircumcised mean? Alguien que no tiene pacto. Someone that has no covenant. Una persona sin pacto. A person with no covenant. David dijo, yo te tumbo a ese sin pacto. David said, I will knock that one down without a covenant. Saúl le dijo, okay. And Saul said, all right. Ponte toda mi armadura. Put on all of my armor. Y la espada le arrastraba a David. And the sword, he was dragging it. Porque David era grande. I mean, Saúl era grande de estatura. Because Saul was great in stature. Pero David estaba como yo. But David was like me. Aleluya. Gloria al Señor. Saúl medía 7 pies y medio. David was 7 and a half. Saul was 7 and a half feet tall. Chiquito. And David was small. Y le pusieron, imagínate, hermano. Imagine. Le arrastraba la camisa, le arrastraba la espalda, todo le quedaba grande. He was dragging the whole armor. Y dijo, yo no puedo pelear con tus armas. He said, I can't fight with your armor. Yo no puedo pelear con tu cobertura. I can't fight with your covering. Yo tengo mi propia cobertura. I have my own covering. Yo tengo mis propias armas. I have my own weapon. Yo tengo mi propio Dios. I have my own God. Yo tengo mi propio guerrero. I have my own warrior. ¡Quítame esto! Take this off of me. Le quitaron la vestimenta de Saúl. And they took off the vestment of Saul. A David no le hizo efecto las palabras. David had, the words did not affect David. Y cuando dice, mira, con esto tengo. And he said, with this I have. 5 piedras. 5 stones. Que representan a Jesucristo, la roca de salvación. That represent Jesus Christ, the rock of salvation. Y tengo la onda. And I have the slingshot. Amén. Y usted conoce la historia. And you know the story. El gigante cayó. The giant fell. David lo derribó. David defeated y him. Y con su propia espada le cortó la cabeza. And with his own sword he cut his ¿cuánto head off? Me están entendiendo? How many understand me? ¿Te diste cuenta? Did you realize? Y a David no le hicieron efecto las palabras de Goliat. That the words of Goliath did not affect David. Porque él estaba acostumbrado a escuchar otra voz. Because he was used to hearing another voice. Y él se mantuvo escuchando esa voz. And he maintained listening to that voice. Y así empieza la vida de David. And that's how the life of David begins. Como rey. As king. Como vencedor, como un guerrero. As conqueror, as a warrior. ¿Cuántos entienden? How many understand? Entonces David no tuvo esas ataduras. So David did not have that bondage. Que vienen a través de la voz. That come through the voice. A través de los pensamientos. Through the thoughts. A través de los argumentos. Through the arguments. Por último. Lastly. Escucha bien esto. Listen well to this. ¿Cómo opera el ciclo de pensamientos? How does the cycle of thoughts operate? Diga conmigo, los pensamientos son un ciclo. Say with me, the thoughts are a cycle. Primero, first, el pensamiento viene como una sugerencia. The thought comes as a suggestion. Una sugerencia. A suggestion. Mira, cuando tú le platicas a alguien el negocio que quieres hacer. When you speak to somebody about the business that you want to do. Lo primero que te van a dar es una sugerencia. The first thing they're going to give you is a suggestion. Y la mayoría de las veces va a ser una sugerencia de derrota. And most times it'll be a suggestion of defeat. Entonces, el primer paso viene como una sugerencia. So the first step comes as a suggestion. Número dos viene como un pensamiento. Number two, it comes as a thought. Que se establece en tu mente. That it establishes in your mind. Número tres. Number three. Ese pensamiento baja tu corazón. That thought comes down into your heart. Y trabaja en tu mente. And it works in your mind. Para que tú edifiques sobre esa mentira. So that you can edify upon that lie. Después que el pensamiento está establecido en tu mente. After the thought is established in your mind. Se convierte en una atadura. It turns into a bondage. Aquí hay varios atados así, mira. There are many that are bound here like this. Durmiendo. Sleeping. Mientras le estoy dando la clave para ser libre. While I'm giving you the key to be set free. Están durmiendo porque anoche vieron Netflix hasta las 3 de la mañana. They're sleeping because last night they saw Netflix till 3 in the morning. Aleluya. Dile al que está a tu lado, despierta tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tell the one next to you, wake up you that sleep among the dead and Christ shall illuminate you. Primero, el Satanás te pone una sugerencia.
First, Satan puts a suggestion. Segundo, second, te da un pensamiento que lo establece en tu mente. He gives you a thought that he establishes in your tercero, mind. Tercero, lo recibes en tu corazón. Third, you receive it in your heart. Cuarto, lo edificas sobre esa mentira. Fourth, you edify upon that lie. Y cuando tú has recibido esa sugerencia y un pensamiento, se convierte en una atadura. And when you have received that suggestion and that thought, it turns into bondage. Hay pastores ahora mismo mirándome. There are pastors watching me right now. A través de las naciones. Through the nations. Están viendo esta transmisión en vivo. They're watching this transmission live. Trabajas 8 horas y 10 horas al día. You work 8 and 10 hours a day. Porque el diablo te ha dicho no vas a poder sostener el ministerio. Because the devil has told you you will not be able to sustain the ministry. Y mientras tú trabajas secularmente, while you work secularly, tu iglesia está estancada. Your church is stagnant. Tu iglesia está paralizada. Your church is paralyzed. No puedes avanzar. You cannot advance. Pero Dios me mandó a decirte en este día. But God told me to tell you this day. Que no creas en los argumentos del diablo. Do not believe the arguments no of the devil. No recibas los pensamientos del diablo. Do not receive the thoughts of the no devil. No los establezcas en tu mente. Don't establish them in your mind. Y sé libre. And be free. Porque aquel que te llamó. Because the one that has called you. Aquel que te dio la visión. The one that gave you the vision. Te va a dar la provisión we'll give you the provision para que lleves el ministerio a otro nivel. So that you can take the ministry to another en level. El principio, in the beginning, yo trabajaba I worked secularmente secularly, y corría del trabajo para ir a predicar. And I'd run from work to go preach. Le daba a Dios lo que me sobraba. I would give to God what was left over. 3 meses así en ese corre-corre. 3 months in that running. Y un día manejando el camión. And one day driving the truck. Dios me habló. The Lord spoke to me. Y me dijo. And he told me. Créeme. Believe in me. Yo voy a sustentarte. I will sustain you. Yo soy tu provisión. I am your provision. Yo soy tu fuente. I am your source. Bota el trabajo. Get rid of the job. Y encárgate en lo que yo te he llamado a hacer. And take care of what I have called you to do. Hablé con mi esposa. I spoke with my wife. Renuncié al trabajo. I quit at work. Me dediqué a la obra de Dios. I dedicated to the work y la iglesia empezó a crecer. And the church began la iglesia to grow. Empezó a florecer. The church began to flourish. La iglesia se empezó a levantar. The church began to rise up. Nunca tuvimos endeudados. We were never in debt. La iglesia nunca estuvo un pago atrasado. The church never had a late payment. Nunca me faltó que comer. I never lacked anything to eat. Nunca me faltó nada. I never lacked anything. Y hoy todo está pago. And today everything's paid off. Todo está pago. Everything is paid ¿sabe off. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque le creí a Dios. Because I believed God. Créele a Dios. Believe God. Créele a Dios. Believe God. Que si Dios te llamó, Dios te va a dar la provisión. That if God called you, God will give you the provision. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya, póngase de pie. Stand up. Escuche bien las instrucciones de todo mentor. Listen well all the instructions todo líder of every mentor, de casa de paz. And every leader of House of Peace. Ustedes me van a ayudar a liberar en este día. You are going to help me to deliver on this day. Hay gente que tiene que ser liberada. There are people that need to be set free. Porque tienen una batalla en la mente. Because they have a battle in their mind. Tienen una batalla en la mente. They have a battle in their mind. Por eso no se levantan. That's why they can't get up. Por eso no crecen. That's why they don't grow. Por eso no salen de la pobreza. That's why they don't get out of poverty. Por eso no pueden comprar su casa. That's why they can't buy their house. Por eso no pueden vivir bien. That's why they can't live well. Porque el problema está en la mente. Because the problem is in the mind. Pero hoy Dios me mandó aquí. But today the Lord sent me here para liberarte to set you de las batallas de la mente. Of the battles of the mind. Hay batallas en tu mente. There are battles in your mind. ¿Sabes cuánta gente quiere servir a Dios? You know how many people want to serve God? ¿Sabes cuánta gente quiere hacer la voluntad de Dios? You know how many people want to do the will of God? Millones. Millions. Pero no pueden. But they can't. ¿Por qué? Why? Porque hay una batalla en la mente. Because there's a battle in the mind. Pero hoy vas a ser libre. But today you'll be set free. Hoy vas a ser libre. Today you will be free. Aún aquellos que están viendo a través de las redes sociales. Even those that are watching through social media. Allá en Honduras, en Guatemala, en México. There in Honduras, Guatemala, en Puerto Rico. In Puerto Rico. Allá en España. There in Spain. En Ecuador. In Ecuador. En Uruguay, en Argentina. In Uruguay, in Argentina. Donde quiera que me estés viendo, en Belice. Wherever you're watching en from Estados Belize. Unidos. In the U.S. Conéctate y ve lo que voy a hacer.
hacer ahora. Connect and see what I'm going to do. Porque now. Hoy vas a ser liberado allá donde tú estás. Because today you're going to be delivered there juntamente where you're at. Con los que estamos aquí. Along with those that are here. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo creen? In the name of Jesus, how many yo no sé tú, pero para mi Dios no hay distancia. I don't know about you, but for my God, there's no distance. Mi Dios es omnisciente y omnipresente. My God is omniscient and omnipresent. Él está en todo lugar. He is in all places. Y todo lo sabe. And he knows all. Él es omnipotente, todo lo puede. He is omnipotent, he can do all. So no hay límites para mi Dios. So there are no limits for my God. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que quiera ser libre? Is there anyone here that wants to ¿habrá alguien aquí que quiera ir a otro nivel? Anyone here that wants to go to another level? ¿Habrá alguien aquí que quiera decir, papá, estoy cansado de tropezar con la misma piedra? Anyone here that says, Dad, I am tired of stumbling with the same stone. Es tiempo que tomes una decisión. It's time for you to make a decision. Deja toda batalla en la mente. Leave all the battles of the mind. Y haz como David. And do like David. No escuchen la voz de Satanás. Don't listen to the voice of Satan. No escuchen la voz del gigante. Don't listen to the voice of the giant. Escucha la voz de tu Dios. Listen to the voice of your God. Que te quiere hacer libre. That wants to set you free. Tócate la mente ahora. Touch your mind now. Vamos a hacer una oración de renuncia. We're going to do a prayer. Y después vamos a ministrar liberación. And then we're going to minister liberation. Quiero los sugieres bien chispas para esto. I want the usher sparks for this. Oración. Prayer. De cancelación. Of cancellation. Tócate la mente. Touch your mind. Y di conmigo. And say with me. Señor Jesús. Lord Jesus. En este día. On this day. Yo reconozco. I recognize. Que hay batallas. That there are battles. Hay conflictos. There are conflicts. Hay argumentos. There are arguments. En mi mente. In my mind. Hay mentiras. There are lies. Que el diablo ha puesto. That the devil has placed. Los he aceptado. I've accepted them. Los he creído. I've believed them. Los he puesto en mi corazón. I've put them in my heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora. Now. En este día. On this day. Yo reprendo. I rebuke. Todo pensamiento. All thought. Que no viene de Dios. That does not come from God. Yo derribo. Todo argumento. All argument. De Satanás. Of Satan. En mi mente. In my mind. Hoy. Today. Yo rechazo. But I reject. Todo espíritu de pobreza. All spirit of poverty. Todo espíritu de enfermedad. All spirit of todo espíritu que viene en contra de mi llamado, de mi propósito, cancelo toda depresión, toda mentira, toda enfermedad, toda mala palabra que ha sido lanzado sobre mi vida. Lo rechazo, lo echo fuera de mi mente. Cancelo todo pensamiento que me dice vuelve al mundo, vuelve a las drogas, vuelve al alcohol, vuelve a las mujeres, vuelve a ser infiel. Hoy yo rechazo todo argumento y toda mentira del diablo que cruza por mi mente. No la voy a recibir, no la voy a atesorar. Yo le pongo un alto a todo pensamiento que no viene de Dios. Lo saco de mi vida. Le cierro la puerta y entrono en mi mente a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me voy a guiar por su palabra, por su espíritu y por sus pensamientos. Pensamientos de Dios, por la visión de Dios, por la palabra de Dios. Hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. No podrá llegar a mi vida la maldición, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni nada que no venga de Dios, porque la puerta está cerrada. Desde hoy en adelante me declaro libre, me declaro sano, me declaro fortalecido, me declaro en victoria. Me declaro en victoria. Me declaro en victoria. Me declaro un vencedor.
vencedor. Me declaro que llego a la meta. Declaro que cumplo el propósito de Dios en mi vida. Soy libre de la mente. Soy libre de mi corazón. Soy libre del pasado. Soy libre de todo abuso. En el nombre de Jesús. Lo declaro hecho. Lo declaro hecho. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora está hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Ahora los que nombré, vayan y ayúdenme a orar por la gente rápido. Now go and help me pay for the people. Déjense guiar por el Espíritu rápido. Muévanse rápido. Move quickly. Muévanse rápido. Move quickly. Solamente oremos. Let us only pray. Y bendígalos. And bless them. Bendígalos. Bless them. Vamos. Bendígalos. Bless them. Ahora cierra tus ojos. Now close your eyes. Cierra tus ojos. Close your eyes. Shatarrababaikia basengereme. Ahora declaramos fuerzas nuevas. Now we declare new como las del búfalo. Like that of the buffalo. Ahora, 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 ahora. Now. Padre, now. Declaro liberación. Father, I declare deliverance. Declaro sanidad. I declare healing. Sobre cada vida. Over each life. Que está siendo ministrada ahora. That is being ministered to en now. Las redes sociales. In social media. Toda persona que declaró esta palabra. All people that have declared this word. Toda persona. Every person. Que repitió las palabras that repeated the word, que le dijimos que repitiera. That we told them to repeat. Ahora yo declaro now I declare, liberación deliverance, sobre tu vida, over your life, sobre tu familia, over your family, sobre tu llamado, over your calling, sobre tu propósito. Over your purpose. Declaro que en este día I declare that on this day, ocurre un rompimiento, a breakthrough occurs, sobrenatural, supernatural, en tu finanzas, in your finances, en tu físico. In your physical. No habrá enfermedad que va a tocar tu cuerpo. There shall be no sickness touching declaro your body. Declaro sanidad. I declare healing. Declaro liberación en tu mente. I declare deliverance in your mind. Ahí tú que estás conectado. There you that are connected. Allá en España. There over there in Spain. En Alemania. In Germany. En Europa. In Europe. En México. In Mexico. Latinoamérica. In Latin America. En Caribe. In the Caribbean. En Japón. In Japan, en Asia, in Asia, en la India, in India, donde quiera que tú te encuentres, wherever you find yourself, mi Dios no tiene límites. God has no y envío la palabra and I send the word a donde quiera que tú estás, to wherever you're at, y declaro liberación and I declare deliverance y rompimiento and breakthrough sobre tu vida. Over your life. Créele a Dios. Believe God. Créele a Dios. Believe God. Y Dios se encarga del resto. And God shall take care of the rest. Te declaro bendecido. I declare you en blessed. El nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Vamos, dale un aplauso al Rey de Reyes. Come on, give an applause to the King of Kings. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Give an applause to the King of Kings. Señor de señores. The Lord of Lords. Aleluya. Ahora escucha esto. No creas que porque hoy fuiste libre. Don't think that because today you were set free. En un mes tú vas a rechazar esta prédica. In a month you reject this preaching. O una enseñanza que habla de liberación. Or a teaching that speaks of deliverance. Porque nosotros necesitamos ser liberados constantemente. Because we need to constantly be delivered. Pensamientos erróneos. Erroneous thoughts. Pensamientos sucios. Dirty thoughts. Pensamientos de maldición. Thoughts of curse. Porque el diablo entra a través de tu boca, a través de las palabras y a través de los ojos. Because the devil enters through words and through the eyes. Y tenemos que saber discernir. And we need to know how to discern. Cuando Dios nos está mandando luz rojas. When God is sending us red lights. Y te dice, esta es una luz roja, ten cuidado. And he tells you, this is a red light, be careful. Cuando Dios nos está advirtiendo. When God is warning us. Dios nos está protegiendo. God is protecting us. Para que no sigas por ese camino. So that you don't continue on that path. Recuerda que los pensamientos. Remember that the thoughts. Son la carretera. Are the highway. Por donde los demonios trafican. Through which the demons traffic. Los pensamientos. The thoughts. Son la carretera. Are the highway por donde los demonios caminan. Through which the demons walk.
So ten cuidado con los pensamientos. So be careful with the thoughts. Porque todo pensamiento que no se reprende, because all thoughts that are not rebuked, se convierte en un hecho. Turn into an act. Todos tenemos malos pensamientos. No me mire como que usted nunca piensa mal. We all have bad thoughts. Don't look at me like you never think badly. Hasta el más santo aquí tiene malos pensamientos. Even the holiest one here has bad thoughts. Porque son dardos del enemigo. Because they're darts of the enemy. El diablo te tira. The devil throws them at you. Pero cuando tú detectas que ese dardo viene del diablo, but when you detect that that dart came from the devil, diablo, reprendo todo pensamiento que no viene de Dios. You say, devil, I rebuke all thoughts that don't come from God. Reprendo todo pensamiento que va a herir a mi familia. I rebuke all thoughts that will hurt my family. Que va a terminar con mi llamado y con mi propósito. That will finish my calling and my purpose. Aquí hay gente con propósito haciendo nada. There are people here with purpose that are doing nothing. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque el diablo te venció en la mente. Because the devil has conquered you in your mind. Gente predicadora. People that are preachers. Gente que liberará a otra gente. People that will deliver other people. Profetas de Dios. Prophets of God. Evangelistas de Dios. Evangelists of God. Están aquí hoy día sentados. They're sitting here today. Haciendo nada. Doing nothing. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque siempre has sido vencido en la mente. Because you've always been conquered in your mind. Y el diablo te dice, no, tú ni te levantes. And the devil says, no, don't even no get up. No vas para ningún sitio. You're not going anywhere. Y te vence. And he defeats. Y vuelves a caer en la mentira, en la trampa del diablo. And you fall again into the lie, the trap of the devil. Pero cuando tú maduras, but when you mature, cuando estás lleno del Espíritu Santo, when you're full of the Holy Spirit, y tú miras que viene un pensamiento del diablo, and you see that a thought from the devil is coming, tú le dices como Jesús le dijo al diablo, apártate de mí, Satanás. You say like Jesus said to the devil, apart no from me. No tienes parte ni suerte en mi vida. You have no part or luck in my life. Solamente a Jehová tu Dios adorarás. Only Jehovah your God will you worship. Y solamente a él te inclinarás. And only to him will you bow down. No solo de todas. Dice no solo de pan vive el hombre. Not only from bread does man live. Sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. But from all word that comes from the mouth of God. Ese es el pan que David comía. That is the bread that David ate. La palabra que venía de la boca de Dios. The word that came from the mouth of God. Por eso las palabras del gigante no le hicieron efecto. That's why the words of the giant had no effect on him. Pero cuando tú bajas la guardia, but when you let your guard down, y deja que el diablo te gane en la mente, and you let the devil win in your mind, entonces you're done. Then estás terminado. Búscate un silloncito cómodo para que te sientes. Look for a comfortable chair to sit in. Porque ahí es donde el diablo te quiere. Because that's where the devil wants you. Porque te creíste la mentira que sentadito te ves más bonito. Because you believe the lie that sitting down you mentira look nicer. Mentira del diablo. That's a lie of the devil. La unción es incómoda. The anointing is la unción es incómoda. The anointing is uncomfortable. La unción trae demanda. The anointing brings la unción demand. No te deja en el mismo sitio. The la unción no deja que te acomodes. The anointing doesn't let you get la unción pica. The anointing itches. La unción pica. The anointing itches. Ah, no me crees. Tráeme el frasco de la unción a ver si no le pica en los ojos. Oh, you don't believe me? Bring the jar of anointing on. A mí me ha caído. It has fallen in my eyes. Aceite en los ojos. Oil has fallen in my eyes. Y eso arde. And that burns. Porque tiene canela. Because it has cinnamon. Amén. Así que si usted dice yo estoy ungido pero está sentado haciendo nada, usted no está ungido nada. So if you say I'm anointed but you're sitting down doing anything, you are porque not anointed. Porque la unción pica y te incomoda. Itches and makes you uncomfortable. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Están aquí? Are you ¿están here? Aquí? Are you here? Sé libre de be la batalla de la mente. Of the battle of the mind. Por último. And lastly. Pregúntale al que está a tu lado. Ask the one next to you. ¿Tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador? Have you accepted Christ as Lord and Savior? Pregúntale. Ask him. Míralo en los ojos y dile, ¿tú ya tienes a Cristo? Look him in the eyes and say, do you ¿ya aceptaste have Christ? A Cristo? Have you accepted Christ? No, yo es que yo servía al Señor antes, pero ya no lo sirvo. Pues hoy es un día de salvación. No, I served the Lord before, but hoy es un día de arrepentimiento. Today is the day of salvation. Hoy es un día de volver a los pies de Cristo. Today is the day to come back to the feet of Christ. Sarababai kin de Rebekiama. Mientras no haya arrepentimiento, no hay restauración. While there's no repentance, there's no restoration. Toda restauración comienza con el arrepentimiento. All restoration begins with repentance. Y cuando te arrepientes, tienes que confesar con tu boca. And when you repent, you have to confess with your mouth. Y apartarte del pecado. And apart yourself from sin.
dicen amén? How many say amen? ¿Ya le preguntó a su vecino? Did you ask your neighbor already? ¿Ya le preguntó? Did you ask him? Pregúntale. Ask him. Do you have Jesus in your heart? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Are you serving God? ¿Estás sirviendo a Dios? The way you should be serving him? ¿Cómo debes de servirle? Have you? ¿Lo estás? Are you? ¿Estás? Are you serving God? ¿Estás sirviendo a Dios? The way he expects to you to serve? ¿Cómo él espera que tú le sirvas? Shakatara babakiyama. En el nombre de Jesús. Dios te está esperando. God is waiting for you. Con los brazos abiertos. With open arms. Dios está hablando contigo. God is talking to you. Tú sabes que Dios te está hablando a ti. You know that God is talking to you. Ven, hija. ¿Quién más? Come, daughter. Who ¿Quién else? Más? Who else? Come on, he's waiting for you to come. Vamos, él está esperando que tú vengas. Come to the altar. Ven al altar. He wants to heal your mind. Él quiere sanar tu mente. He wants to heal your mind. Él quiere sanar tu mente. He wants to make you free from the battle. Él quiere hacerte libre de la batalla. From the battle of your mind. De la batalla de la mente. Come on, come on, come on. Vamos, vamos. Mentores acá. Come on. Rababaishet. Mentors up here. Come on. Alguien más. Anyone else. Alguien más. Anyone else. Hoy es día de salvación. Today is the day of salvation. Corre al altar. Run to the altar. Corre al altar. Run to the altar. Hay una presencia de Dios, está manador. There's a presence of God. Alguien más que corra al altar. Anyone else que necesita aceptar a Cristo. Este es el día de salvación. This is the day of salvation. Hoy Dios te hace libre de la mente. Today God sets you free of the mind. Todo ataque del diablo. All attacks of the devil. Se va de tu mente ahora. Leave your mind now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Come on. Vamos. Díselo. Todavía hay tiempo para ti. There's still time for you. Run to the altar. Those that are up front here. Repitan conmigo. Repeat with me. Señor Jesús. Lord Jesus. En este día. On this day. Yo reconozco. I recognize. Que te he fallado. That I have failed you. Hoy me arrepiento. Today I repent. De mis pecados. Of my sins. Y te acepto. And I accept you. Como mi Señor. As my Lord. Y mi Salvador. And my Savior. Te entrego mi mente. I give you my mind. Mi corazón. My heart. Y mi vida completa. And my whole life. Ven. Come. Y haz tu trono. And make your throne. En mi corazón. In my heart. Escribe mi nombre. Write my name. En el libro de la vida. In the book of life. Y no lo borres jamás. And never erase it. Desde hoy en adelante. From today on. Tú serás mi padre. You shall be my father. Y yo seré tu hijo. And I shall be your son. Te doy gracias. I give you thanks. Por haberme salvado. For having saved me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Oremos por ellos. Let us pray. Mientras usted them. Levanta las manos y adora. While you worship in the back. Te amo, con grandes pescados.
aplauso por estas vidas. Hoy hay fiesta en los cielos. It's a day that there's celebration in the heavens. En nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya, sigue aplaudiendo. Continue to applaud. Porque hoy hay fiesta en los cielos. Because today there's a celebration in the heavens. Ahí yo veo predicadores, veo maestros de la palabra. There I see preachers, I see teachers of the word. Un día yo caminé así como ellos. One day I walked like them. Pero lo que el diablo no sabía que era un predicador que iba caminando por ahí. But what the devil didn't know that it was a preacher that was walking there. Cuando Dios te salvó a ti. When God saved you. El diablo no sabía que ibas a ser un siervo, una sierva de Dios. The devil didn't know that you were going to be a servant. Un hijo con promesa. A child with a promise. Una hija con propósito. A son with a promise. A daughter with a promise. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. ¿Dónde está su campo de batalla? Where is your battlefield? No dejes que el diablo te venza aquí. Don't let the devil defeat you. No te quedes callado. Don't stay quiet. Cuando venga un mal pensamiento, when a bad thought comes along, dile al diablo, cállate la boca y tú no tienes parte ni suerte sobre mi vida. Tell the devil, shut your mouth. You have no part or luck upon my life. Dile, en mi vida manda Jesús. Tell him, in my life, Jesus. Dile, is the yo commander. Tengo la mente de Cristo. Say, I have the mind of Christ. No me vas a hacer volver al mundo. You will not make me go back to the no world. No voy a retroceder. I will not go backwards. Háblale al diablo y dile, voy a cumplir el propósito de Dios. Speak to the devil, tell him, I will fulfill the purpose of me God. Me vas a ver predicando. You will see me preaching. Me vas a ver liberando. You will see me delivering. Me vas a ver salvando vidas. You will see me saving lives. Para Cristo. For Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Bendigo a tu pueblo. I bless your people. Tus hijos. Your children. Padre, te pido que el día de hoy, Lord, I ask you that today, lo que resta del día, for the rest of the day, lo puedan disfrutar con su familia, they can enjoy it with their families, y que puedan, Señor, gozarse, Lord, and that they can enjoy themselves, el uno con el otro, one with the other. Los bendigo en el nombre de Jesús, I bless them in the name of Jesus, y lo declaro hecho por tu palabra, and I declare it done by your word. Amén. Amen. Amén. Unos anuncios, some announcements, y después somos despedidos. Dios les bendiga a todos. And then we are dismissed.